Assassin's Creed. Assassin's Creed. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Perfecto. Esta obra es de ficción, no me jodas. Chicos, parece que esta obra es de ficción. Cuidado. Puso cualquier tecla para cultivar. A ver, ¿esta sirve? Sí. Podemos ser... Assassins. Continuemos. ¿Está frío el teclado? ¿Qué coño? De fresco. Bueno. A ver dónde nos quedamos, que ni me acuerdo, la verdad. Continuar, cargar última memoria. ¿Cuánto quedará de juego? Cuando escales, busca salientes a los que te puedas agarrar. Si te... Hola, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, aquí ya habíamos hablado con... Mual, el almohadín... ¿Almohadín? Habla con el jefe de asesinos en Jerusalén. Dame, Marina. ¡Vamos allá! Pipi, pipopi. Toma. Increíble. ¿Alguien me puede explicar por qué hace eso? Porque soy un asesin. ¿Se ha vuelto loco? ¿Por qué alguien haría algo así? De verdad, estáis flipando tanto. Que Dios le ayude. Se ha vuelto loco. Te va a dar problemas. Pero de verdad, estáis flipando tanto porque esté aquí subido así. Además, que somos todos asesin, ¿o no? ¿Es que vosotros no hacéis esta mierda? ¿Soy el único que hace yo esto? ¿Soy el único que hace parkour entre todos los asesinos? ¿Se ha vuelto loco? ¿Pero qué vamos a ver? No entiendo nada. Pero por favor. No entiendo nada. No entiendo nada. Vamos a Jerusalén. La casa de asesinos. ¿Puedes crear un señuelo con algún... ¿Se ha vuelto loco? A ver qué nos cuentan. La paz sea contigo, Altair. Y contigo, hermano. Oh, yeah. Por lo visto, el destino es caprichoso. Así que es verdad. Roberto de Sable está en Jerusalén. He visto a los caballeros. Ese hombre solo trae desgracias. Si está aquí, es que trama algo malo. No le daré ocasión de actuar. No dejes que la venganza nuble tu razón, hermano. Ambos sabemos que nada bueno sale de ella. No lo he olvidado. No debes temer. No busco venganza, sino saber. Veo que no eres el hombre al que conocí. Mi trabajo me ha enseñado mucho y me ha revelado secretos, pero aún no he podido destejer esta telaraña. ¿Qué quieres decir? Los hombres que he matado trabajaban juntos, unidos por este hombre. Roberto tiene planes para esta tierra, de eso estoy seguro. Pero ¿cómo, por qué, cuándo y dónde? Aún no lo he averiguado. ¿Cruzados y sarracenos trabajando juntos? Claro. Ni una cosa ni otra, son algo más. Templarios. Los templarios forman parte de los cruzados. Eso quiere creer el rey Ricardo. No, solo son leales a Roberto de Sable y a la idea demencial de que ellos detendrán la guerra. Es una extraña historia. No te haces idea, Malik. Pero dime dónde los han visto. Tengo que ir tras él antes de que escape. Sé que hay tres lugares seguros. Al oeste de aquí, cerca de la torre de guardia y el hospital, y al suroeste, en la iglesia del Santo Sepulcro. Averigua lo que puedas. Yo haré lo mismo. Procuraré ser rápido. Ten cuidado, amigo. ¿Puedo irme? Hola, Altair, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Estamos bien. ¿Había que sobar o...? No, ¿no? Pues sí. No, había que salir directamente. Me deja correr dentro de la casa. ¡Qué cabrón! Aquí sí. ¡Yuhu! Vale, entonces... Tres investigaciones. Madre mía, la de ciudadanos que hay. Es una tralla para encontrarlas. Vale, o sea que lo más probable es que sea esta, ¿no?
Porque esta tiene pinta de que nos lleva al barrio medio. Y si no lo es, pues bueno. Al lío. Cuidado, amigos. Shaitán está en todas partes. ¿Shaitán? Espera. Y siempre nos quiere. ¿Shaitán? Me suena ese nombre. Ah, no, lo que me suena es Saitama. Que imagino que es el tío de One Punch. One Punch. ¡Uy! ¡Dame, you! ¡Vamos! Sincronicemos. Qué bonito. Qué bonito. ¿Hemos encontrado alguna tal? No, solo más atalayas, así que... Y lo de salvar a un ciudadano me la pela tantísimo. ¡Oh! ¿Qué? Hostia. Se ha caído como un muñeco. Hostia. Vale, la siguiente está en aquella dirección. Ay, yo, a dormir. Y Frescus, ¿qué pasa? Largo de aquí. Hostia, están... Ah, coño, que la final esa de dardos era ahora, pero no era un fin de año. Perdona, sube. Yo pensaba que era... No intentaba tirarme ahí, pero bueno. Ita. Ay, perdona. Te lo ruego, te lo suplico. Solo unas monedas, por favor. Pero... La paz sea contigo, maestro. ¿Has visto cuántos templarios hay en la ciudad? Me han ordenado matar a cuantos pueda antes del funeral de tu última víctima, Mayadin. Estoy seguro de que si fuera tu misión, acabarías enseguida. Mientras buscaba a los templarios, he aprendido mucho, así que compartiré contigo la información cuando vuelvas. ¿Vas a jugar otro AC después de esto? ¿Después de este? No. No. Tardaré. Ah, yo igual, pero no termina hoy. Menuda juega tiene montada. Pues yo pensaba que eso era fin de año, tío. Lo que no sé es por qué pensaba que era fin de año. ¿Tengo que matar a 5 tíos? Por favor, ¿puedes darme algo? Pero escucha. Soy pobre y estoy enferma y hambrienta. Necesito comida. Tengo hambre. ¿5? No, decía después. Pensé que con este te bastaba para jugarlos todos. No. Después de este voy a seguir con otras sagas que hayan por ahí. No sé, puede ser que tire por... La verdad es que no estoy muy seguro, pero podría tirar por Resident Evil... O por Tomb Raider, o alguna saga que vea que tenga por ahí. Puede ser que también la saga de Batman, la de Arkham. Y no sé si habrá alguna más que quiero... Y cuando termine más o menos el primer juego de casi todas esas sagas, empezaré otra vez por... yo qué sé, no sé cuál es la primera saga que estoy jugando. Creo que alguna de Borderlands o algo así. Ah, sí, hostia, es verdad, los DLC del Doom Eternal. También hay que hacerlo. No lo entiendo. En algún momento lo haré, claro. No tengo nada. Corren malos tiempos, desde luego. 4 minutos me parece poco. Pero bueno. Vete de aquí. Veremos.
Doom Eternal. Buah, tiene que estar jodido. Seguro que está jodidísimo los DLCs. ¿Qué es lo que quieres? ¡Quita! ¡Ay, que lo parió! Vamos a ver, hay que evitar que me vea un guardia. Eso está petado de guardia. ¡Quita, coño! Eso no es un guardia. No hay más guardias por aquí. Joder, la madre que te parió. ¡Qué asco de tío, ¿Cómo su madre? Uf, no sé si voy a poder, Unas monedas. Solo pido unas monedas. De este modo, podremos perdonar las faltas del pasado y labrarnos un futuro. Pues solo me falta uno, tío. Es que es este, por cierto. Vale, los cinco están muertos. Tengo que ir a esto, al informador. No sé, me parece increíble que lo haya podido hacer a la primera. Me parece bastante increíble que lo haya podido hacer a la primera. Ahora sé por qué me uní a la hermandad. Solo estar ante ti es un regalo de Dios. Te diré lo que sé de los hombres de Roberto. Están bien preparados para luchar. Combatir a varios al tiempo es una locura. Es mejor dejar que te persigan y volver para golpearles. Pero qué poco respeto por mi parte pretender enseñar a un maestro cómo luchar. Perdóname, maestro. Soy un puto crack, que me carga 5 tíos sin que me detecten, ¿eh? Ahora con la última mutante de Project Zomboid, mucha gente en Twitter lo está jugando. Sí, me he dado cuenta. A veces pasan esas cosas, que de repente un juego, pum, se tira años sin que ni Dios lo vea y de repente, patapam, oh Cristo jugándolo. Y me alegro que le pase al juego. Lo que pasa es que esa es la última. Cuando te refieres a última update, es que te refieres a que es la última que han sacado o que es la última que van a sacar. Porque no creo que el juego esté terminado, ¿no? Yo es que no me apetece jugar más juegos que no están terminados. Quiero que los terminen y cuando ya los termine, pues ya... Pues eso. La última que han sacado, vale. Tío, ¿no había una atalaya justo pegado aquí? Ah, debe ser esa. No, ¿qué haces? No lo entiendes. No tengo nada. Yo no sé por qué hace esas cosas a veces, ¿eh? Luego te lo suplico. Solo unas monedas. No des un paso más. De verdad me está viendo, tío. No, por favor. No te vayas. Vaya tela, colega. Se supone que para 2023 terminarán. Ah, sí. Anda una fecha. No lo sabía.
sea, es una barbaridad de juego. Posiblemente es el mejor juego de supervivencia que hay. Sí, es el mejor juego de supervivencia que hay, creo yo. Es que es una barbaridad lo que se puede hacer con ese juego, ¿eh? Y supongo que el día que lo terminen... Yo espero que sí, que haya mucha gente que empiece a subirlo a Twitch. Porque sería una pena que no... No sé, que no se demostrase lo bueno que es con eso, con mucha gente jugándolo. Pero nunca se sabe. Esperemos que al 7 Days to Die un día también le pase. Estaría muy guapo que hicieran un... ¿Cómo se le llama? Bueno, cualquiera de esos servers que se juntan un montón de streamers famosos con el 7 Days to Die. Estaría guapo. Para mí sería más interesante que con Minecraft, porque a mí al final Minecraft... Es que me parece más de lo mismo una y otra vez. Aunque me parezca un juegazo increíble. Derramando la sangre de aquellos a los que antes llamamos amigos. Todos hemos sufrido por ellos. Pero ahora tenemos una oportunidad de redimirnos y empezar de nuevo. Hagamos la paz con los cruzados. Vivamos todos unidos. Pueblo de Jerusalén, nos encontramos ante el umbral. ¿Yo tengo que sentarme aquí? Una era de paz entre todos los hombres. Acoged a estos soldados cristianos como a vuestros hermanos. Acogedlos con los brazos abiertos. De este modo, podremos perdonar las faltas del pasado y labrarnos un futuro mejor. Entiendo. Pueblo de Jerusalén, nos encontramos ante el umbral. De una nueva era, una era de paz entre todos los hombres. Acoged a estos soldados cristianos como a vuestros hermanos. Ahora me entero, resulta que todo el retraso fue porque los devs le robaron los ordenadores donde tenían todo su progreso y trabajo. Por eso el update 41 tardó tanto en llegar. Sí, yo lo había escuchado en algún sitio. Aunque ni me acordaba. Debemos ser fuertes y ser valientes. Hemos de encontrar el valor para mirar cara a cara a quienes antes fueron nuestros enemigos y llamarlos ahora amigos. Los cruzados han venido a Jerusalén ofreciéndonos una oportunidad. Acabar con la violencia, poner fin a la guerra. Unamos nuestros esfuerzos y no les demos la espalda. Vale, necesitamos un sitio... Donde podamos pelearnos sin que hayan guardias. O sea, aquí. ¿Qué es lo que quieres? Te has equivocado de hombre. Vale, no entiendo por qué, qué pinta ese ahí. No deberías haber hecho eso. Joder, qué fácil. Y quita. Es imposible vencerme, iluso. Maldito. Tres ya no mola, ¿eh? No va a ser muy difícil. ¿Y por qué? Es que no entiendo por qué se me meten en medio estos. Es imposible vencerme, iluso. No va a ser muy difícil. Eso ha sido un espíritu. ¿En serio, tío? Que Dios se había dado al mal. Ah, pues menos mal. Hablas de paz. Tres palabras vacías. Se acabó. No. Digo la verdad. ¿Por qué iba a mentir? Eres un templario. Sí, lo soy. Eres un mentiroso y un farsante. Como tu maestre. ¿Dónde está? ¿Qué pretende? Solo busca la paz, lo juro. Y sus actos lo prueban. Un cristiano en el funeral de un musulmán. Queremos acabar con la guerra. Solo porque ahora os conviene. Pero nuestra meta es noble. La tierra estará unida bajo nuestro estandarte. Unida por la fuerza. Queréis esclavizarnos. Es la mejor solución. No, no lo es. Mientras vivamos, mis hermanos y yo, jamás lo conseguiréis. Hasta luego. Pero deja moverme, coño. Mira. Vale, tenemos otra atalaya aquí al lado.
¡Por Dios! Ahí creo. Voy a molestar a otro. Esto es un mal agüero. Me hace bastante gracia que te estés peleando con 20 tíos y cuando derrotas a ese y a los demás dicen, ah, bueno, pues así son las cosas. Largo de aquí. No se te permite estar aquí. ¿En serio? Hay un asesino suelto. Hay un asesino suelto. No deberías estar aquí. Márchate. Coño. Hola, Vegitar. Hola, Minx. Hola, Segorad. Joder, cuánta gente así de repente. ¿Cómo estáis? ¿Qué le pasa a la mujer que tenía detrás? ¿La, quién? Si era quien estaba llorando, creo que no era una mujer. Creo que un loco de esos. Era un loco. ¡Uy! ¡Tarro de paja! Ah, mira. ¿Puedes? Perdona. Se las ha ingeniado para esquivar. ¿Por qué no salía? ¿Puedes darme algo? Soy pobre y estoy... No. Tú imagínate que vas por la calle y alguien empieza a pedirte. Y tú te pones a correr y esa persona sale corriendo detrás tuya pidiéndote. O sea, sigue pidiéndote. La tía. ¡Al menos una! Tranquilo, ¿eh? Señor, mira. Imagínate. Monedas. Imagínate esta mierda. Monedas. Por favor, ¿puedes darme algo? Soy pobre y estoy enferma. Estaba hablando con un tío ahora mismo que lo has apuñalado. Pues en la conversación tenías una tía todo bugueada detrás tuya. O sea, no me he dado ni cuenta. Necesito comida. Perdona, ¿puedes largarte? Solo unas monedas, te lo ruego. Por favor, ¿te puedes largar? Soy pobre y que te pires. Déjame hablar con este señor. Por favor. No tengo nada. Dios mío. No tengo nada. No, por ¿qué favor, te pides? No te vayas, por favor. Unas monedas, por favor. Santo. Está enferma y hambrienta. ¿Puedes darme unas monedas? Unas monedas. Solo pido unas monedas. No, por favor. Te lo ruego, te lo suplico. Pues, no me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Es que no me lo puedo creer. Tío, se pega igual, ¿eh? ¡No! Vaya por culo que dan. ¡Canta coño! ¡Ladrón asqueroso! ¡Hostia, qué agonía de peña, tío! Va a costarte la vida. ¿Pero por qué no sube? Yo, a mí, sinceramente, yo entiendo que te puedan encontrar, no sé, tío, que se mosquen contigo y por alguna cosa, pero, tío, pero porque alguien me está pidiendo monedas, yo me parece una barbaridad esto, ¿eh? Hace falta que suba el tejado y siga pidiéndote dinero. A mí me ha parecido muy exagerado todo el rato que se ha tirado pidiendo, ¿eh? A veces cuando estoy trabajando veo a un notas aquí en la ciudad que se dedica a acercarse a las mesas. ¡Muere, ladrón! Y se pega unos mosqueos increíbles cuando no le dan nada. Casi, casi, prácticamente intento obligar a la gente a que le dé algo. ¿Se ha vuelto loco? No, no lo entiendes. Me alegra verte, hermano. ¿Qué te trae aquí, el funeral? O Roberto, quizás. Mis oídos y ojos están abiertos, pero no he oído nada. Todo está tranquilo.
Tal Bektarik haya visto u oído algo. Le encontrarás cerca de aquí. Ve a verle. A ver qué sabe. Necesito comida. Tengo hambre. Necesito comida. Y dar por culo. Dar mucho por culo. Venga ya, tío. Pero ¿por qué no sube? ¿Por qué no sube? ¡Qué rabia me da que haga eso, tío! No lo pillo ni de broma, vamos. Ni de broma llego. Todo por lo mismo, porque me estaba persiguiendo la tipa esta. En serio, tío, es que salen de todos los lados. Den por el ojete de una vez, asquerosos, todos y cada uno de vosotros. Madre mía. Por favor, quiero irme. Sois todos unos mierdas, eh. Pero Dios, está petado esto de peña. Ah, que me están viendo. Tío, yo no me creo que haya tantos guardias que son expertos en parkour, tío. Es que no me lo creo, Realmente la tipa me pide, trabaja para el servicio secreto de Jerusalén, debería ser eso. Te entretiene mientras con un código secreto avisa a los guardias. Joder, macho, bastante rebuscado. Casi nada rebuscado. Bueno, a ver si dejan de dar po... ¿Podrías darme unas monedas? Te voy a dar un puñetazo, eso es lo que voy a darte. Tengo hambre. Solo unas monedas, ¿Unas monedas? ¿En serio? Vaya. Necesito comida. Tengo hambre. Gözünüzü dört açın, geri dönecek. Cuidado que he empujado a alguien por la calle, Cuidado. Mierda. Me encanta el tío de se va a hacer daño y entonces no le ayudaré. Como dice, como si me conociera o algo así, ¿sabes? Pepito es muy imprudente. Se va a hacer daño y no lo ayudaré. La próxima vez que no se meta en líos. Yo, tío, no sé, se ve que tengo que ir andando. Es que no, andando, ¿cómo vas a ir andando? Si solo tienes un minuto, tío. Qué pesado, sí, se está cansando. Sí que me estoy cansando, eso sí que es verdad. ¿Qué pasa? ¿What? Por favor, ¿puedes darme algo? Pobre, y estoy enferma. No he hecho nada malo. Por favor, ayuda. No deberías estar aquí, Marte. ¡Lesson Hakir!
Tío, la voz del tío ese cabreado, madre de Dios, qué pesadilla, ¿eh? No, por favor, no te vayas. ¡Ah! ¡Está intentando matarme! ¡Socorro! ¿Así de fácil se van? Por favor, señor. ¡Por favor, no me mates! ¡Socorro! Vale, ya está. Caramba, parece que... A mí nadie podrá engañarme. Pero bueno, ¿qué hora preciso que es esta persona? Mierda, creo que... ¡Ay, ay, al diablo! ¡Se un matador para salir ahí! Es como si alguien le persiguiera. Ese hombre parece tener prisa. ¿Por qué? ¿Y este tío ahora por qué? ¿Me ha reconocido? ¿Porque reparten fotos mías? ¿Qué pasa? ¡Infiel! ¡Vas a morir! ¡Debería detenerte! ¡Epa! ¡Toma la jata ya! ¡No te puedo matar! ¡Alguien va a resultar! ¡Fue bien, eh! ¡Alguien va a resultar! Joder. ¿Vas a matar a alguno? Gracias. Claro que sí. Llévame así por toda la ciudad. No, no, tú pégales golpes, no los mates. Sí, total. Muy bien. Ese hombre es un asesino. Ese hombre es un asesino. Lo sé porque le he visto matar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Creo que es un asesino. Me huele que es un asesino. No he hecho nada. Gentuza. ¡Ladrón! Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir por el tejado? Es que me gustaría que hubiera unas reglas, por lo menos que te lo dijesen en algún sitio. Y te dijeran, hey, es por esto por lo que se te lía. Ni más ni menos. Tío, ¿dónde está el notas con el que tengo que hablar? ¡Te voy a cortar las manos! Nadie va a ayudarme. Aquí el campo más impactante que he visto. La piel de un enemigo esperando la animación, sí.
Bueno, y algunas plantas que hemos visto también por ahí. Tu presencia me irrita. Tu presencia me irrita. Oye, ¿en serio? ¿Dónde se supone que está el notas este? Que es un patio interior, pero ese tío no está. A mí nadie podrá engañar. Hostia, hay un notas ahí muy cabreado, A ver si podemos. No lo entiendes. Dios mío. No tengo por favor, nada. ¿Puedes darme algo? Hostia. Soy pobre y estoy enferma y hambrienta. No, por favor. No te vayas. No deberías haber hecho. Ese hombre se la está buscando. Joder. Supongo que tendré que controlar esto. ¡Encontrate! ¡No le dejéis escapar! ¡No puede haber ido muy lejos! No, tío, no te metas ahí. ¡Ay, Dios santo! Aquí no se te ha perdido nada. ¡Largo! ¡Fui! Tío, mira, 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 mira el tejado. Estoy intentando ser muy, muy benevolente con este juego. Mucho. Y excesivamente. Excesivamente. Pero cuando te encuentras con ciertas mecánicas, tío... Uf. Uf. Aquí ¿Por qué sigue jugando esto, Morsen? ¿Es masoquista? Sí, soy masoquista. Me gusta normalmente terminar las cosas que empiezo, pero... Yo sé que hay muchos que estaréis acostumbrados a peña que empieza un directo de un juego y si no le gusta, pues lo suele quitar y tal. Yo lo he hecho alguna vez, pero porque el juego me ha llegado a desquiciar o porque no me gusta nada. O porque me he cansado mucho, porque no me veía en ese momento ya jugándolo. Porque, por ejemplo, el Day Arbillions he dejado de jugarlo. Porque como empecé otra vez a trabajar, no me veía con la cabeza como para estar jugando al Day Arbillions, tío. Yo creo que ese juego es para gente que no trabaja, así te lo digo. Así te lo digo. Por lo menos en la dificultad máxima. Luego, el otro único juego que creo que he dejado porque directamente es que no podía jugarlo, porque me resulta agobiante, es el este de los zombies, de mundo abierto, que vas haciendo grupos y tal. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, tío. State of Decay, exactamente. Me estresó muchísimo, tío. La primera vez que lo jugué ya me estresó. Y sabía que cuando me metí en el directo me podía pasar lo mismo. Y me pasó exactamente lo mismo. Por lo demás, creo que casi todos los demás juegos o los he terminado o puede que los haya dejado, pero cuando ya los he jugado muchísimo. Como por ejemplo... La serie de Fallout 4 de nivel 300, pero eso lo veo, es comprensible. O sea, nivel 300 para llegar ahí tendría que estar jugando el resto de mi vida. El juego me lo pasé entero de arriba abajo con todos los DLCs. Y es que ahora mismo no recuerdo otro juego que haya dejado, aparte de lo que son juegos que no se acaban, tipo Day Arbillion. No, Day Arbillion no, Seven Days to Die, que yo sepa.
Por lo demás, normalmente cuando un juego tiene principio y final, además un principio y final muy claro, me gusta terminarlos. Pero, tío, llega un punto que hay algunas mecánicas que es que me sacan de quicio, tío. A mí me hace mal no poder terminar un juego, pero me ha pasado varias veces. Yo estoy en la época que más juegos me estoy pasando de mi vida. Que, por cierto... Hostia, he sacado... Bueno, da igual. No sé si esto estará mejor aquí o qué. Hostia, mierda. Al darle al tabulador se me ha salido a ventana y el ratón se pasa a la otra pantalla, tío. Uf, vaya desastre. Tengo que salir, tío. Cago en todo, tío. Podría haber hecho como el 2, que es más RPG. No tan historia forzada como el 1. Bueno, en realidad eso no me importa, ¿eh? A mí las historias forzadas, o sea, todo lo que es lineal y tal, no tengo problemas. Y casi los juegos que más me gustan suelen ser FPS con historia, eso, principio y final y tal. Pero, tío, son mecánicas, las mecánicas, lo de siempre. Decisiones que toman que te quieres pegar un tiro en los huevos. Joder, tío. Vale. Que por cierto, la manera de salir del juego... Agüita, ¿eh? O sea, me tengo que salir del Animus. Del Animus me tengo que salir de aquí. De aquí tengo que pulsar una tecla para volver a elegir mi perfil. De verdad, los que hicisteis este juego, ¿qué os pasa en la cabeza? Y ahora tengo que darle a salir. ¿Qué os pasa en la cabeza? ¿Tengo que ir yo a donde trabajáis a deciros cómo se hacen las cosas? Escape. Salir a inicio. O sea, salir al menú. Salir completamente del juego. ¿Tan difícil es? No sé. ¿Has jugado algún Fate? Hands of Fate. No. Es lineal, pero te hace elegir. O salvas a los vecinos, o haces bien la historia principal, o cuidas tu base. No puedes hacer las tres. Joder. O a mí las cosas... O sea, los juegos que tienes que elegir suelen costarme. El New Vegas, me acuerdo que me costaba un montón, intentaba estar a bien, cuando tenía una misión, intentar estar bien con todo el mundo, tío. Chala locura. Chala locura que monté. Tengo yo que decirles cómo se tiene que salir de un juego, tiene cojones. Creo que esto que estoy haciendo ahora, esta misión que me han dado, es la más fácil de las tres que he tenido por hacer. Y me estoy volviendo loco porque no paran de encontrarme. Usa la carrera libre para escapar de una pelea cuando estás... Jate de mierdas. Mira chapuza, colega. Yo el New Vegas tiraba de guía, no mola. Que tirar de guía... No hace falta para nada tirar de guía en New Vegas. Lo que pasa es que tienes que elegir algo. Pasa que si te da miedo perderte algo, pues la cagas. Lo suyo es volver a empezar en otro momento. ¿Qué he hecho? Esta es la puta... Madre. Me pregunto si estará ahí. No te escaparás de mí. No me jodas, en serio. Infiel. Voy a darte caza. Paso, paso. Muere, infiel. Es como si alguien le pese. ¡Ajlo, Tavir! ¡Ve tú, Alei! ¡Ve tú, Alei! ¿Qué hacéis? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Estamos preparados! ¡No quieres ver! ¡Alto, te parece! ¡Oye, esto! ¡Ha tirado una! No os equivoquéis. Luchamos por nuestra propia supervivencia.
rey infiel quiere barrernos de la faz de la tierra. Debemos resistir. ¡Debemos derrotarle! Me parece increíble que alguien pueda pensar que esto está bien hecho, tío. Me parece acojonante. Ah, me da miedo perder a los acompañantes, que es lo más guapo del juego, y te podían o no seguir. Pero para eso hay que jugar un mogollón de veces a la historia, si quieres verlo todo. Bueno, para los acompañantes no lo tengo tan claro, pero puede ser que sí también. Hoy justo me terminé de Dead Money. Estoy a punto de dejarlo sin terminar porque me estaba estresando. Yo ni me acuerdo del Dead Money. Es que ni me acuerdo. No me acuerdo ni si lo empecé o no. Sé que me pasé algún DLC, pero es que hace tanto tiempo que ya no recuerdo ni cuáles eran. Nada. En plan, si haces esto, en tal misión secundaria no le gustará a tal compañero. Y no veas, todos son benditos. Ya. Es que también te digo que... el sistema de karma, que hay mucha gente que lo ve muy increíble en los Fallout y tal, no es tan bueno como parece, ¿eh? Si te pones a analizarlo un poco, es un poco chapucilla en realidad muchas cosas que no tienen prácticamente sentido. No he hecho nada malo. ¿Por qué haces esto? ¿Qué he hecho? ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? Me molaría. ¿Qué es lo que quiero? ¿Te atreves a robar delante de mí? Me molaría. ¿Pero por qué? ¿Qué hombre tan extraño? ¿Te atreves a robar delante de mí? Unas monedas. ¡Ladrón asqueroso! Solo pido unas monedas. Solo pido unas monedas, dice. ¿Has escuchado del Tale of Two Wastelands? Combina Fallout 3 con el New Vegas en un solo juego. Pues no, a ver, ya. Tened en cuenta que yo no soy muy de mods. Así que no me suelo... No los conozco. Sí, yo creo que los primeros mods que he jugado han sido... completo y tocho. El Anomaly. No tengo nada. Dios mío, qué agonía, tío. Necesito comida. Yo necesito que te vayas a la mierda, tío. Solo unas monedas, te lo ruego. Me alegra verte, hermano. ¿Qué te trae aquí, el funeral? ¿O Roberto, quizás? Mis oídos y ojos están abiertos, pero no he oído nada. Todo está tranquilo. Tal vez Tarik haya visto u oído algo. Le encontrarás cerca de aquí. Ve a verle. A ver qué sabe. Ya, pero es que la cosa está un poco chunga, ¿sabes? Unas monedas, por favor, ¿puedes darme algo? Soy pobre y estoy enferma y hambrienta. Soy pobre y a echar por culo que doy. Y estoy enferma y hambrienta. ¿Se ha vuelto loco? Y ahora aquí arriba habrán guardias y todo, y ya verás. No, tío, de verdad, por favor. Uf. Mira, tío. Le voy a pegar un tiro en los huevos, ¿eh? En directo, algo que no se ha visto nunca. No se te permite estar aquí. Márchate. Que no llegaré por la mierda del parkour de los cojones. Ahí va, mira. Ahí va. Mi familia está enferma y hambrienta. ¿Puedes darme unas monedas? Unas monedas. Nah, no llego. Salta de lado por alguna razón que no entiendo. ¿Pero en qué pie? ¿En serio? He caído encima del tío que tengo que hablar y en el último segundo le he dado a la F, que es lo que hay que darle. Y mira, claro, le he pegado una patada. Hostia, cola. ¡Cuidado! ¡Muerte al infiel! Creo que esto es lo más cerca que he estado. Coño, no se mezclaba el tío. Esos controles te aseguro 100% que es porque un juego también de consola, ya. Tío, cuando intento bajar por un esto para ir por el pasillito ese y se me cae por un lado y luego se me cae por el otro lado, madre de Dios.
¡Ladrón asqueroso! Alguien se merece escuchar nuestro lema. Madre del amor hermoso. ¡Qué cagada! Y claro, yo andando me imagino que no se podrá, ¿no? ¿Te quieres levantar, pedazo subnormal? Y otra vez. ¿Acaso somos amigos? Entonces fuera de aquí. Hasta. Te lo ruego, te lo suplico. Solo unas monedas, por favor. Por favor, señor. ¿Tienes dinero? Ay. Ella está enferma y hambrienta. ¿Podrías darme unas monedas? Monedas. Solo pido unas monedas. Por unas favor, monedas. Solo pido unas monedas. No te vayas. Unas monedas, por favor. Necesito comida. Tengo hambre. Solo unas monedas, te lo ruego. Fuera de mi vista. Debería dejarle temporada. Vaya majadero. ¿Puedes darme unas monedas? No, no lo entiendo. No tengo prisa. أنا متأكد جدا إنه لم يغادر المدينة هو الشيء السديد الذي كان ينبغي. Justo a tiempo, Altair. He encontrado algo que te satisfará. Órdenes para la guardia de Roberto. El mapa que he hecho muestra dónde colocará a sus hombres. Dale un buen uso. No sé si he jugado alguna vez un juego de sigilo que me parezca un buen juego de sigilo. O quizá directamente es que no soy bueno para los juegos de sigilo, o no los entiendo, o no sé. Pero es que no... No encontré ni uno que diga, joder, qué guapo este sigilo y tal. Que yo recuerde, también es verdad que mi memoria agüita. Los Hitman. He jugado a un Hitman solo, ahora que lo pienso. Pero tampoco lo jugué demasiado. ¿Sabes qué pasa? Que Hitman... Son juegos que seguramente están muy guapos, pero a la vez me parecen como si fuera una especie de juego genérico. No lo es, ¿no? Porque tiene su propia historia, su propio personaje súper mítico y tal. Pero es un juego que es como... Como están todos los juegos buenos, la grande saga, no sé qué, y luego está Hitman, que dices... Por lo menos para mí, ¿sabes? Que le digo, bueno, vale. No sé, que por cierto, es otra saga que voy a tener que empezar. Tendré que probarlos. Alguno tengo. Hola, Susi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hostia. ¿Qué es eso, tío? Nunca me han llamado la atención los Hitman, realmente. ¿Necesitas algo? Pues, hombre. Dejé de dar por culo. Pero como todo es al final jugarlo. Los TIEF. Tengo algún TIEF por ahí. Nunca lo llevo a jugar ninguno. Algún día caerá, supongo. Seguramente he jugado alguna cosa en sigilo que está guapa. Pero es que ya sabéis. Es que no. O sea, pasan los años y si no me lo están poniendo delante de la cara, me digo, ah, hostia, esto lo jugué yo. A mí mi mente es como, venga, hasta luego. Vete de aquí. Dicen que es una cruzada. Me preocupa un poco, la verdad. Porque tengo la sensación de que... podría tener algún problemilla con el tema de... Tan olvidadizo. No sé yo... Si es algo que me pasa que o... La aura del éxito te rodea. Yo qué sé. Sí. Demasiada cerveza, quizás. Comparte tu información. Veamos qué se puede hacer con ella. Roberto y sus templarios están aquí. Han venido a dar su último adiós a Mayadin. Asistirán a su funeral, así que yo también. ¿Qué hacen unos templarios en ese funeral? Aún tengo que descubrir qué intenciones tienen, aunque haré que confiesen.
Los ciudadanos están divididos. Muchos quieren matarlos, pero otros creen que han venido a parlamentar, a firmar la paz. ¿La paz? Así es. Las otras víctimas me dijeron eso mismo. Pero serían nuestros aliados. Y los estamos matando. No te equivoques. No somos como esos hombres. Su meta parece noble, pero los medios que usan no lo son. Sí, porque los vuestros... Eso es lo que me dijo Al-Mualim. ¿Cuál es tu plan? Asistir al funeral y enfrentarme a Roberto. Cuanto antes mejor. O sea, los métodos de los templarios no. Los métodos de los asesinos, sí. ¿A qué sigilo te refieres? Entre justo cuando lo decía, que me refiero que no recuerdo haber visto un juego de sigilo que me haya gustado o que me haya parecido bueno. Pero, a ver, lo de que me haya parecido bueno al final es lo mismo de que me haya gustado. Quizás no me parece bueno porque no me gusta mucho el sigilo, quizás. O porque no he visto el juego que me llame la atención de verdad. O porque no prefiero el sigilo en los juegos. Que la fortuna guíe tu acero, hermano. Venga, duermo aquí un rato. Malik, antes de irme, quiero decirte algo. Dime. Te escucho. Dame un besito. He sido un necio. Normalmente no te lo discutiría, pero dime, ¿de qué me hablas? De que aún no te he pedido perdón. Mi maldito orgullo. Perdiste el brazo por mi culpa. Y perdiste a Kadar. Tienes derecho a odiarme. No acepto tus disculpas. Lo entiendo. No, no es eso. No acepto tus disculpas porque ya no eres el mismo hombre que entró conmigo al templo de Salomón. Así que no tienes por qué pedirme perdón. Malik. Tal vez si no te hubiese tenido tanta envidia, yo habría tenido más cuidado. Tengo tanta culpa como tú. No digas esas cosas. Somos uno. Igual que compartimos la gloria del éxito, debemos compartir el dolor de la derrota. Así estamos unidos y somos más fuertes. Gracias, hermano. Descansa si quieres, Altair. Debes prepararte para lo que te espera. Que va a ser un coñazo, ¿verdad? Avanzando ¿Sigilo o sigilo y ataque? Las dos cosas. Cualquier juego que tenga medianamente sigilo nunca me han convencido del todo. A lo mejor es que soy muy desesperado y me gusta más el contacto directo, ¿sabes? El ir ya a saco ahí como un loco. También están los Metal Gear y los Dishonored, pero es que también puedes irte a los Rambo también, ahí está. Dishonored ya lo jugué, di mi opinión sobre el primer Dishonored y no es mi estilo de juego, la verdad. Es tan chulo, me parecen unos juegazos tremendos, a mucha gente le habrá encantado, pero está claro que no son mi tipo de juego. Había muchas cosas que no le encontraba ni siquiera lógica, tío. Te dejaban hacer las cosas de tantas maneras diferentes que muchas veces no llegaban a tener sentido algunas de ellas. Por ejemplo, el sigilo, no llegaba a tener sentido. A veces te ponías delante de alguien, te veía, se pegaba el mosqueo, te perseguía un segundo, te ibas dos segundos por ahí y enseguida ya está, todo solucionado, han desaparecido. Porque tienes una habilidad que haces y llegas ahí arriba y te han perdido y te quedas diciendo... Entonces, ¿para qué el rollo del sigilo? Si eres una especie de dios con poderes. Hola, guayota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, no lo tengo muy claro. Pues eso, que el sigilo no es para ti. Puede ser que algún tipo de juego, un poco rollo espionaje, con armas silenciadas o cuchillos y cosas así, pues sí. Pero hay algunos que cuando la mecánica se enfoca mucho en el sigilo... Y te ven, pero de repente desapareces y no parece que importa una mierda. Me deja un poco raro, ¿sabes? Como un poco... No sé, no... ¿Todo y tú? Ah, todo y tú. Perfecto. Yo bien, todo, no sé. Aquí no está todo hoy. Bienvenido. Vale. Te dejo el lur que voy a viciar con un colegue. Venga, hombre viciado, dale duro. Todo bien, venga, todo bien. Todo bien. Un cigarro. Bueno, he dormido ya, sí. Dishonored es un juego que me pareció impresionante en muchísimos sentidos. Mira, parece que estoy viendo un partido de fútbol ahí y subí a una valla. Pero luego es eso, tío. Sus mecánicas no me terminaban de cuajar del todo, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, lo he explicado ya varias veces y lo acabo de explicar, pero seguramente podría meter mucho más y más y más en esa explicación, pero al final me empiezo a liar yo solo y no soy muy locuaz a veces, la mayoría de las veces.
Eso es una cosa que me noto mucho como streamer, que me empiezo a enredar yo solo intentando explicar algo y acabo con la cabeza yo loco perdido. Seguro que los que están viendo el directo también, perdidos, locos. Luego ves a otros que la verdad es que tienen una facilidad para expresar lo que quieren decir que te quedas diciendo, joder, macho, qué maravilla. Y no es que yo no hable ni nada, es que la verdad es que a veces no me callo la puta boca. Sobre todo cuando hay gente hablando conmigo. Pero eso, a veces me noto... Que por cierto, vaya cambio de tema así 180 grados que he pegado, ¿no? 180 grados no tiene nada que ver, pero... No me convencen los juegos de sigilo a... No veas, hablo como el puto culo. No deberías... Cállate la boca. Márchate. Buah, qué salto, ¿eh? Creo... Si tengo que decir ahora mismo lo que más me ha impresionado de este juego, es el rollo del parkour. Lo que más. El combate es una patata. La historia de momento es original, supongo, para la época. No está mal. Veremos cómo termina. Aunque me lo estoy imaginando muy seriamente. No sé si apuntar lo que pienso que va a pasar. Para que luego salga. Pero, o sea, para que luego enseñarlo. Pero... Me he jugado mil veces este juego, fue el primero. Hostia, pues yo no sé cómo aguantas el tema de la mecánica de que te descubran y te persigan, porque a mí me está volviendo loco. La verdad es que después de haber descubierto este juego me enganché a la saga. Yo, sinceramente, esto lo he dicho ya muchas veces. La primera vez que yo vi este juego fue en casa de un amigo. Yo nunca lo he tenido, es la primera vez que lo juego. Él me dejó el mando un rato y cuando me di cuenta de que te subías a una atalaya o a cualquier sitio, bueno, una atalaya sobre todo, te tirabas y siempre había un carro de paja abajo, dije, uy, 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 uy. Y cuando ya vi el combate, que te estaban 20 tíos alrededor tuya esperando su turno para atacar, dije, no lo he vuelto a ver hasta hoy en día, que lo quería probar y seguramente acabaré jugando el resto de la saga. Pero para mí, este por lo menos en concreto no es mi juego, ni mi estilo de juego. ¿Hay un tío que se está comiendo un helado o algo así por ahí? Tenía 10 años cuando el primero jugué, pero es que eso es normal. Si yo esto lo hubiera jugado con 10 años, hubiera flipado. Pero yo cuando salió esto, ¿esto de qué es? ¿Del 2007? ¿Qué edad tenía yo en 2007? ¿Qué edad tenía yo en 2007? Uf, qué malo soy para contar los años, tío. Tengo 35 años... ¿20 años, por lo menos? Pues ya ves. Cuando eres más joven... Es que no, a veces ni te enteras de lo que estás viendo. Generalmente, todas las personas, cuando tenemos cierta edad, somos imbéciles. Así de sencillo. Y muchos nos quedamos en imbéciles, aunque crezcamos. ¿Te ha vuelto loco? Las mecánicas son increíblemente repetitivas. Yo me imagino que eso se irá solucionando conforme pasen los siguientes juegos. Que tengo bastantes, ahora que lo pienso. Tengo un mogollón de Assassin's Creed en Steam. Me quedé flipado el otro día cuando lo vi. Dame de vuelta. ¿Conocéis a mucha gente que no sepa qué juegos tiene en Steam? Porque yo tengo como... casi 1000 juegos ya. A ver, no soy millonario, ¿eh? Lo que pasa es que compraba muchos bundles que te venían a lo mejor por 1 euro un millón de juegos, o por 5 euros te venían 20 juegos, cosas así. Y tengo... Vete antes de que me enfade, campesino. ¿Campesino? Aquí no se te ha perdido nada. ¡Largo! Estaría todo guapo llegar algún día donde tengo que ir. Estoy aquí de charla. Lo sabía. Lo sabía. Perfecto. Ha salido la mierda esa blanca en medio de la pantalla y me he confundido, tío. Hostia, ha sido rarísimo. No, tío, iba a sentarme. Mira eso, no sé ni lo que están haciendo. Vale, es ahí dentro. Eso también es otra cosa, claro. Los juegos... para la época suelen ser una pasada, eso está claro. Luego ya va... los controles se pueden volver muy toscos, las mecánicas anticuadísimas... y pasa lo que pasa.
El problema es ese, que yo estoy ahora jugando o rejugando, o sea, por primera vez o rejugando un montón de juegos antiguos. Porque ya veis lo que es el canal. Yo estoy casi siempre jugando juegos que ya tienen bastante tiempo. Y voy subiendo en, a lo largo de los años. O sea, intentaré jugar sagas y ir hacia de los primeros hacia los últimos. Y joder, hay cada juego. Cuando jugamos el otro día al Causa Justa. Madre mía, en la época seguro que había gente que flipaba. Pero hoy en día, cuando lo vi, pensaba, estoy jugando a un juego de móvil super pocho de hace 5 o 6 años. Lanza cuchillos. Lanza cuchillos así hacia atrás, ¿no? Por si me persiguen. Bueno, ya te meterás en una partida en Age of Empires. ¿Cómo? A mí me molan mucho los que tienen cosas históricas. Eso está muy guapo. Ah, no sé ni beber. Yo lo jugué cuando salió y no me gustó nada. Me pasó lo mismo que a ti. Suele pasar. Para nada. El juego es lo mismo hasta Odyssey. No jodas. Es cierto que a todos a cierta edad somos poco listos, por decirlo de algún modo. Y algunos nos quedamos ahí, ¿eh? Hasta el de Sindicate es un tipo de juego. Después se pasa más a un juego de rol. A mí el único que me gustó y donde dejé de probarlo fue en el Black Flag. O sea, que el único que te gustó y dejaste de probarlo... A ver, el único que te gustó y donde dejaste de probarlo fue el mismo juego. Un poco raro eso, ¿no? Pero nunca me terminé ninguno. Todo, no los soportaba y eran tan repetitivos que me aburrían. Por Dios, qué pesadilla. Puede que valga el esfuerzo poner un control de consola. Será más fácil en algunos casos. Puede ser. El segundo tampoco tiene control de mando, ¿eh? Hay que ponerle un mod. Pero es que me da una pereza, tío. A lo largo de los juegos hay muchos cambios, pero lo de las mecánicas de combate sí que son un poco divertidas hasta el Unity, que empieza a ser más compleja. Pues es que en realidad no sé si lo que busco es complejidad en las en la mecánica de combate. O sea, mira, la mecánica que tiene Skyrim de pegar porrazos y cubrirte, generalmente ya me vale en un juego. Y si no es esa, por Dios, que me den una, por ejemplo, como la del Dark Souls. Esa me mola. Pero esta, es horripilante. Horripilante. No, o sea, donde dejé de probar la saga. Con control son muy jugables. Me encanta jugar sagas completas y siempre desde el primero. Siempre que se pueda. Oh, me cago. Sobre todo eso, siempre que se pueda. Luego encima de este juego, por lo que tengo entendido, hay un mogollón de... No sé si llamarlos spin-offs. Que no son 1, 2, 3, tal. Y... Tío, hay un nota muy cabreado ahí, ¿eh? No se te permite estar aquí. Vale, vamos a ver. Entonces, en teoría tenemos que entrar ahí dentro. Que no veas la pinta que tiene eso. Hostia. Vamos a echar un vistazo. Hay una cantidad de guardias bastante loca, ¿eh? ¿Es aquí enfrente? Coño, si esto es el... Esto es el... Vale, vale. ¿Cómo? Amén. Nos reunimos aquí para llorar la pérdida de nuestro amado Mayadin. Abandonó pronto este mundo. Vale, quiero que me tengo que cargar a ese. Sé que sentís dolor y pesar por su fallecimiento. Pero no deberíais. Porque así como todos nacemos del vientre materno, de igual modo todos abandonaremos un día el mundo de los vivos. Es tan natural... No puedo bajar. ...como la salida y la puesta del sol. Ahora... Debéis recordar cómo vivió y dar gracias por el bien que os hizo. Y sabed que un día vosotros también estaréis con él en el paraíso. Me gustaría saber... Si es que esto se ha bugueado aquí. Amén. Bueno.
Pero, colega, ¿me dejas bajar o hacer algo? Acabo de buguear el juego. Me ha vuelto a pasar. Me va a pasar con cada juego que juegue, tío. ¿Qué cojones? ¿Cómo que le dé a la E? Pero, ¿por qué la cámara está así? Pues no, a la E tampoco me pasa. Es que no me deja. Ah, vale, que estamos aún en una cinemática. Creo que se ha coscado, ¿eh? Como sabéis, a este hombre le mató un asesino. Hemos intentado encontrar al asesino, pero ha resultado imposible. Esas criaturas se ocultan en las sombras y huyen cuando alguien intenta... Ya, las cinemáticas. Pero parece que hoy tenemos a uno de ellos entre nosotros. Su presencia es una burla por la que le haremos pagar. ¡Prendedle! ¡Traedle aquí para que la justicia divina... No me jodas. ...pueda cumplirse! ¿Fuck? Acabo de buguear el juego otra vez. Acabo de buguear otra vez el juego. Porque están palmando, ¿eh? Vaya. ¿Está hablando una mujer? ¡Muere! Me gusta mucho que haya un trozo de madera ahí en medio, ¿eh? ¿Os parece genial? Joder, tío. ¿Todo? Cuando te detecten, gira bruscamente. Gira bruscamente. Pues, colega, no ha sido nada mala idea subirse ahí arriba para cargarse a la peña mientras sube. No ha sido mala idea. Hombre, si me caigo no es tan buena idea ya, ¿eh? ¿En serio, tío? Pues nada, al suelo. Joder, Dios, y cada vez hay más. ¡Más rápido! Mira, esto es una burrada, colega.
Belki farkında değilsin ama hali hazırda kaybettim. Seni yenemeyeceksin. Esto es una burrada. Seni gözün kapalı bile yenerim. Es que, aunque me suba y me lo pueda cargar uno a uno, ¿tú sabes lo que es esto? Aparte son bastante buenos porque ¿cómo se llama? El contraataque ese no me sirve de la misma manera. Esta gente lo puede. También te puede hacer el contraataque. Puedes usar. No, es como pegan. De sigilo para despistar. Te voy a cortar la cabeza. Kaçmasına izin vermeyin. Evet, durdurun onu. Ne oluyor bu nasıl? Yok mu da? Ne oluyor bu? Ne oluyor bu? Beni yenemeyeceksin. Beni yenemeyeceksin. Obalayın. Kaçman fayda etmez. Belki farkında değilsin ama hali hazırda kaybettin. Gel buraya. Seni yenemeyeceksin. Seni se cortan, ¿eh? Kapalı bile yenerim. Gel buraya. Seni yenemeyeceksin. İzin vermeyin. Kovalayın. Seni yenemeyeceksin. Belki farkında değilsin ama hali hazırda kaybettin. Seni yenemeyeceksin. No consigo hacerles un contraataque bueno, a los tíos estos. Los coges con Sif. Cuando no tengas. Si los controle, los conozco. Ese no es el problema. Es que hay 20 tíos. Es que no sé qué coño hacer. Es que esto no contrarresta una mierda, colega. Fantástico. Ah, que encima también hay arqueros por ahí. Tienes que spamear aquí. Eso es imposible que eso sirva. Pero si en cuanto intento yo hacerles el ataque que no sea un contraataque, me la cuelan. ¿Cómo voy a spamear? Hacha las hostias que. Ah, por cierto, acaba de pasar un tío volando. Belki farkında değilsin ama hali hazırda kaybettin. Más rápido, más rápido. Es imposible vencerme, Iluso. Obalayın. Tal vez no te haga nada, pero has perdido. Kaybetmeyin onu. Seni gözüm kapalı bile yenerim. Te rompen la guardia súper fácil, tío. Dios está de mi parte. No ganarás. Seni gözüm kapalı bile yenerim. En cuanto le intentas hacer un ataque, te lo... Te dice a la mierda. Te lo para todo, tío. A menos de que hagas un contraataque, claro. Patético.
Y encima se dedica a pegarle pataditas. Ver, colega. Ah, vale, claro. Flechas. O sea, es todo lo contrario a lo que sería jugar a Dark Souls, tío. Cuando no tengas cuchillos, consigue algunos recursos. Parece muy jodido, tío. Alguien tiene que parar esto. ¡Ajlo, tabieta! Tío, gira la puta cámara, colega, vaya asco. No sé qué hacer, es que también hay muchas formas de pelear y tal, pero es que no las controlo ninguna, tío. Porque como no sé lo que va a hacer, es como un piedra, papel, tijera. Que si yo hago una cosa, él me hace un contraataque y yo no hago el contraataque, pero me la di. O sea, es un berenjena. No sé muy bien cómo jugarlo, la verdad. La hoja corta es la mejor para acabar rápidamente con... Gracias, Joder, si es que está topeta de peña, tío. No sé cómo pararle eso, tío. Corren más que yo con las armaduras puestas. Es maravilloso. Corren, pero bastante más que yo con las armaduras puestas. Thank you.
Me voy a cagar en su puta madre, ¿eh? ¡Déjalo! ¡No tienes escapatoria! ¡Ay, ves, me en Onu! ¡Hachman, fight, Hachman! Ya que no. ¡Ahora dejáis de escapar! ¡Te atraparé! ¿No se supone que había un botón para contrarrestar que te agarraran, tío? Porque no consigo hacerlo nunca. ¡Deja de correr! ¡No puedes escapar! No tienes ninguna posibilidad conmigo, infiel. Dios está de la parte. Estás como todas, ¿eh? Acabaré contigo. A un lado, rápido. No tienes ninguna posibilidad conmigo, infiel. Dios está de mi parte. Nunca lograrás escaparte. ¡Saudarito! ¡Acabaré contigo! ¡Marido Altamont! ¡Vale a escuchar! ¡Te atraparé! ¡Se está cansando! ¡Atrápasle! Sí que me estoy cansando, sí. ¿Quieres morir? ¡Así será! ¡Le cortaré la cabeza por esto! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡No le dejéis escapar! ¡Atacadle! Mira, al final lo he conseguido. No, no sé por qué no me aparece luego. ¡Seguidle el ritmo! ¡No dejéis que escape! ¡Es escoria! ¡Ladrón! ¡Ay, lo lograrás escapar! ¡Acabaré contigo! ¡Fantástico! Pero si es que me estoy moviendo por la ciudad y cada vez vienen más tíos. ¡Deja de correr! ¡No puedes escapar! ¡Morido Altamont! ¡Dale a suerte! ¡Acabaré contigo! ¡No lo dejéis escapar! ¡Tiene que haber un capado de la llenera! ¿Quieres morir? ¡No va a ser así, sea! ¡No tienes ninguna posibilidad de ir a suerte! ¡Dios está de mi parte! ¡Atacadle! ¡Te atraparé! Joder, cada vez que me hace eso me revienta, ¿eh? ¡Acabaré contigo! ¡Maldito seas, asesino! ¡Pagarás por esto! ¡Esto no va a acabar bien! ¡Se está cansando! ¡Atrapadle! Es que no paran de llegar. ¡No va a escapar! Por cierto, ¿qué diferencia hay entre zafarse y esquivar? Porque... No puedo, tío. No estoy perdiendo el tiempo. ¡Cortaré la cabeza por esto! ¡Muere! ¡No va a escapar! ¿Cómo se contrarresta eso? ¿Que aún todo? ¡Déjalo! ¡No quieres escapar! ¡Yo no entiendo! Otro detrás, qué bien. ¡Ah!
¿Quieres morir? Y así sea. ¡Aún la puta! ¡Vete a parque de Dils, no me alias de Kaibet! ¡Muerte a los paganos! ¡Deus Vult! ¡Te cortaré la cabeza por esto! ¡Joder, tío! ¡Muere! ¡Maldito seas, asesino! ¡Pagarás por esto! ¡Muerte a los paganos! ¡Deus Vult! ¡Madre mía! Tus ojos antes de matarte. ¿Ves? ¿Es una señora? ¿Esperabas ver a otra persona? ¿Qué brujería es esta? No es brujería. Sabíamos que vendrías. Teníamos que dar tiempo a Roberto para huir. ¿Entonces ha huido? No podemos negar tu éxito. Has arruinado nuestros planes. Primero el tesoro, después los hombres. El control de Tierra Santa perdido. Madre mía. Pero Roberto tiene otro plan. Recobraremos lo que nos robasteis y nos aprovecharemos de vuestra victoria. Almuelín, conserva aún vuestro tesoro. Y ya os hemos derrotado antes. Ese plan de Roberto fracasará. Ah, pero ahora no solo os enfrentáis a los templarios. Explícate. Roberto cabalga a Arsuf para defender su causa. Sarracenos y cruzados unidos contra los asesinos. Eso no ocurrirá. No tienen motivos. No tenían. Pero tú se los has dado. 9 motivos. Los cadáveres que has dejado detrás, miembros de ambos bandos. Al convertir a los asesinos en el enemigo común, vas a ser el causante de la aniquilación de tu orden. Bien hecho. 8. ¿Qué quieres decir? Tú no eres mi objetivo. No te quitaré la vida. Puedes irte, pero no me sigas. No hace falta. Ya es demasiado tarde. Ya veremos. No veas. Vigila, espera y siempre nos tienta. ¡Sed fuertes! ¡Fuertes como Salahadín! ¡Empuñad las armas con valentía! ¡Hostia, qué agonía de pelea, tío! Al final, ¿por qué empezó a usar más botones de esquivar y todo el rollo? Porque, joder, vaya tela. Le clavó la hoja, yo lo vi. A mí también me pareció que le clavó la hoja, pero bueno. ¿Has visto la serie de vikingos? Empecé y no sé si continuaré. He visto la serie de vikingos hasta cierto punto. Llegó un momento en que no había más capítulos y no he vuelto a ver lo que han sacado. Pero es que lo que habían sacado después de cierto punto de la historia ya empezó a no interesarme demasiado. Pero más o menos algunas de las primeras temporadas sí que me gustaron. Pero es eso, llega un punto que pasa una cosa que le pierde un poco de ganas a la serie. Enemigo, cada uno según sus posibilidades. Vengo ante vosotros para advertiros. O sea, ese combate ha sido una agonía, tío. ¡Escoria! Pues pensaba que se iba a coger aquí arriba. ¡Muere, ladrón! ¡Cállate esto!
¡Te atraparé! ¿Dónde estás? ¡Verdaderos hijos! Se han mosqueado. ¡A ver, Kafir! Joder, ya empezamos, tío. Ya dejarás de correr algún día. Hombre, si me vais a matar, no. Voy a darte caza. Obedeces a un despacho. Te voy a cortar la cabeza. ¡Ey, cabrón! ¡Cogedle, cogedle! ¡Atrapadle! ¡Atrapadle! No quería meterme, pero como parece ser que le da igual al juego. Ya dejarás de correr algún día. ¡Te atraparé! No hay nadie. No importa, Dios ya te ha condenado. De él no puedes escapar. Vikingos yo creo que es una de esas series que, por lo menos en mi caso, tengo que darle una oportunidad. O sea, digo en su momento, ahora ya es a todo pasado. Tenía que darle una oportunidad y ver bastantes capítulos porque si no, creo que en principio no me convenció demasiado, creo yo. Creo que es el recuerdo que tengo, pero como ya lo digo siempre, mi memoria es una maravilla. Vale, pues yo no quería hacer eso, pero bueno, se ve que se coge a los sitios que le apetece. Más agónica, tío. Van contra la voluntad de Dios y deben pagar por ello. Yo le voy a dar esa oportunidad a la serie. A mí, a ver, ¿sabes qué pasa? En principio la mayoría de personajes los estoy viendo y no me convencen mucho. Hasta que al final, yo que creo que le pasa a casi todo el mundo que sigue viendo la serie, pues te quedas enamoraico de Ragnar. Y es en la serie, así de sencillo. Hay muchos personajes que están muy guapos, como la Gerta, por ejemplo, o Rolo. Porque Rolo... Rolo, no sé si en las primeras temporadas aparecía mucho. Luego ya cuando viene todo el tema de los hijos de Ragnar y tal, ahí ya empecé a perder un poco el interés. Floki es un personaje que... A veces me gusta y otras veces digo, qué topicazo de tío, macho. Era una trampa. Dicen que el funeral se convirtió en un caos. ¿Qué ocurrió? Roberto de Sable no estaba allí. Ha enviado a otro en su lugar. Me estaban esperando. Tienes que ver a Al-Mualim. No hay tiempo. Ella me ha dicho dónde ha ido Roberto y cuál es su plan. Si vuelvo a Masyaf, logrará lo que quiere. Y nosotros podemos ser aniquilados. Hemos matado a muchos de sus hombres. No puede organizar un ataque y... Espera. ¿Has dicho ella? Sí. Era una mujer. Sé que es raro. Pero ya hablaremos de ello. Debemos concentrarnos en Roberto. Hemos diezmado sus filas, pero es muy astuto. Llevará su causa ante Ricardo y Salah Hadin para unirlos contra un enemigo común. Contra nosotros. Seguro que te equivocas. Eso no tiene sentido. Esos dos hombres nunca... Sí que se unirán. Y la culpa es nuestra. Los hombres que he matado pertenecían a los dos bandos y eran importantes para ambos. El plan de Roberto es ambicioso, pero tiene su lógica. Y puede funcionar. Mira, hermano. Las cosas han cambiado. Tienes que volver a Masyaf. No podemos actuar sin permiso del maestro. Ni comprometer a la hermandad. Creía que ya lo habías entendido. Deja de esconderte tras las palabras, Malik. Blandes el credo y sus dogmas como un escudo. Él nos oculta cosas, cosas importantes. Tú eres quien me dijo que no podemos saber nada, solo sospechar. Pues sospecho que en este asunto de los templarios hay algo oscuro. Cuando acabe con Roberto iré a Masyaf para traer respuestas.
pero quizá tú podrías ir antes. No dejaré la ciudad. Entonces pregunta a la gente, a los que trabajaban para los hombres que maté. Averigua lo que puedas. Dices que eres muy observador. Quizás veas algo que se me ha pasado. No sé. Tengo que pensarlo. Haz lo que debas, amigo. Yo he de partir ya hacia Arsuf. A cada momento que pasa, nuestro enemigo me saca más ventaja. Ten cuidado, hermano. Lo tendré. Lo prometo. No es desde aquí, ¿no? ¿Tengo que cabalgar? ¿O cómo va esto? ¿Por aquí? ¿Y el reino? ¿Por aquí tengo que ir? Pues va a costarte la vida. Vale. Lo que pasa es que Vikingos tiene una cosa que es un poco lenta la serie. Y eso hace que encima sea lento acostumbrarse a algunos personajes. ¿Aquí será? Vaya por Dios. Pregunta, ¿Almohadín tendrá algún hermano llamado Almohadón? Yo estoy todo el día con la misma gilipollez. Cada vez que lo escucho lo del Almohadín, pienso en eso. Chistaco, ¿eh? Unas monedas, por favor. Va a hacer daño a alguien. Impresionante. Conozco a Floki, sí. Es malo y bueno según el momento. Pero mi problema con Floki no es que sea malo y bueno. Es que es listo y loco. O tonto y loco según qué momento. Y eso a veces me pone un poco nervioso. Y el rollo este... o sea, ese... A ver, está intentando ser un personaje loco, ¿no? Pero ese rollo a mí no me suele gustar mucho. Hay pocos personajes que me llamen la atención cuando son un poco pirados y aparte tienen maneras muy raras, ¿sabes? Y cosa como, ¿sabes? No sé, como por ejemplo Jack Sparrow. Jack Sparrow es un personaje que tiene eso, pero me mola. Porque Johnny Depp, la verdad es que me mola bastante. Bueno, últimamente no he visto nada del que me llame demasiado la atención. Traerás mejores artículos en otra parte, te lo aseguro. Sin duda era chunga de vivir, ¿eh? ¿La época te refieres o...? A mí Floki no me gusta tampoco. A ver, no es que no me guste, pero que tiene momentos en los que no me apetece ni verlo en pantalla. No sé, se me hace raro, tío. Vale, yo diría que hay que pasar por la puerta esta, ¿verdad? Pensaba que se iba a agarrar, pero parece ser que aquí se agarra cuando le apetece. Ni me interesa eso. Vale, tiene pinta de que hay que pasar por ahí. Pero claro. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Creéis que me dejarán ir por aquí? ¿Qué está haciendo? Que Dios le ayude. Se ha vuelto loco. Ah, pues sí. No me lo esperaba, ¿eh? Pensaba que me la iban a liar. Y este caballo, a saber de quién será... ¡Uy! ¿Qué pasa? Pero me lo llevo. Corre. ¿Cuánto tiempo sin coger el caballo? A mí está claro que el personaje que más me mola es Ragnar. Luego hay otros personajes. Me gusta mucho uno de los reyes. Bueno, no sé si es rey inglés, pero bueno, uno de los reyes ingleses.
que es, bueno, ya lo verás en la serie, pero es, además, estoy seguro que vas a saber cuál es, porque hay, la mayoría no me gustan ninguno, salvo uno muy concreto, que tiene una relación muy curiosa con Ragnar. La Gerda también sería la siguiente que más me gusta, porque realmente, por ejemplo, los hijos de Ragnar no me hacen mucha gracia. Y Rollo... Es que es eso, tío. La inmensa mayoría de personajes... O sea, de personajes de la serie no me convencen mucho. El único Ragnar, de verdad, tío. Bueno, y los otros que he dicho. Y claro, luego van apareciendo personajes que son interesantes, pero tampoco me convencen demasiado. Creo que ha dicho que tenía que ir a Masyaf, ¿no? ¿O no? Cuando el Animus indica que te vigila un guardián. No me acuerdo dónde ha dicho que había que ir. Hostia. Cabalga hasta Suf y asesina a Roberto. No me jodas, me he metido aquí sin dar... Madre mía. ¿Hacia dónde ha dicho? Hacia Arsuf, pero yo eso lo tenía ahí en el... Yo... ¿Arsuf aparecía ahí? Hostia, ahora me tengo que ir hasta allá abajo. A saber dónde estará Arsuf. ¡Corre! Joder, pues si ha sido difícil intentar matar a la señora esta, que por cierto no sé ni quién era. No me quiero imaginar cómo será el tío este nuevo que hay que matar. El Roberto de Sable. ¿De qué huye? Johnny Depp me gusta, aunque leí demasiado acerca de sus malos tratos, los cuales no sé si son ciertos, y en todo caso sería tema aparte. ¿Sabéis si es licenciado sobre eso? Lo último que yo escuché, sin saber si es verdad porque no le gustó, no tengo ni idea, es que él fue inocente. De todas maneras, luego inocente... ¿Cómo se demuestran esas mierdas? Al final le han dado un jurado. ¿Y cómo el jurado lo sabe? O sea, yo qué sé, tío. Que Amber, no sé qué, la novia que tenía por ese momento, la que se supone que recibió malos tratos, había mentido o no sé qué rollo. Sinceramente. Si me interesasen un poco la vida de los dos o lo que sea, buscaría... ¿Sabes utilizar eso? Buscaría información. A lo mejor un día lo hago, pero no sé. ¿A dónde? No tengo ni idea. Eso creo que es lo último que yo escuché. Que había resultado inocente, pero bueno, inocente puede ser de una cosa, luego de otra vete tú a saber. Y la otra lo mismo. O sea, machar los dos personajes que tendría que ser, ¿sabes? Gracias, ¿eh? Tira. Nunca me ha parecido Johnny Depp un tío... Nunca me ha parecido un tío así de ese estilo, la verdad. Sin embargo, muchos otros actores sí que me han parecido bastante mal rolleros. Pero Johnny Depp nunca me lo había parecido. Vale, yo veo aquí... Yo no veo lo de Arsuf. ¿Dónde coño tengo que ir a Es que no... ¿Qué es lo de Reino? ¿Y por qué no me pone Arsuf? Un señuelo con algún cadáver. No entiendo nada. ¿Es aquí a donde tengo que ir? Ah, mira, ahí está abajo. Vale. Ya te lo podía decir más o menos dónde está, ¿no? ¿Se supone que esto es el final del juego? Hostia, reconozco que he jugado como el puto culo todo el juego, ¿eh? Fatal, sobre todo el tema del combate y el sigilo. Qué mal, bueno, es que en realidad tampoco hay mucho más. ¡Revenez-moi, si me voy a jugar así, no!
Sí, pues cogérmela, ¿eh? Porque no veas. Hostia. Supongo que por donde vaya da igual, ¿no? ¿Es por aquí, tío? Yo creo que sí. ¿Y qué pasa? Macho, este juego hay soldados por todos los lados, ¿eh? Un asesino. Va demasiado rápido a caballo, debe ser un asesino. Es imposible. La gente que va tan rápido a caballo no son asesinos. Tío, de verdad, ¿dónde estoy? Vale, esto sería hacia aquí, creo. Ahí va, madre mía. ¿Estoy yendo bien? Sí. Pobre hombre, tío. Lo he arrasado con el caballo. ¿Por aquí? Nunca lograrás escapar. Vamos. Joder, gracias. A veces considero que la justicia es cuestión de suerte. De abogado contando tu peli del jurado, no creo que la justicia es legal. Hombre, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, a ver, justamente al contrario en Estados Unidos, porque allí la justicia se ha convertido en... ¿Quieres que no ir a la cárcel? Dinero. Nada de... Es que no llegan ni a juicio, simplemente te ofrecen tratos por un pastón y quien pueda pagarlo se libra, quien no, a tomar por culo. Eso básicamente es por lo que tengo entendido, se ha convertido la justicia en Estados Unidos. Además de que no es justa por su mera desigualdad, ya para empezar. Pues sí. No sé si te refieres a lo de la pasta, pero sí. Por lo que yo tengo entendido en Estados Unidos es ahora mismo, básicamente, si tienes dinero, más fácil te será liberarte del juicio. No, ya no de la cárcel, de ir a juicio. O sea, es que no, es que ya, por lo que se ve en Estados Unidos, casi ya no van a juicio. Directamente te ofrecen un trato y ale, a tomar por culo. Uy, aquí parece ser que se está liando, ¿eh? Ya. ¿Cómo? Pero no entiendo ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible? ¡Mueres! Joder, la que se ha llevado. Oye, ¿no, esa gente no va muy tranquila y les están cayendo flechas por todos los lados? Bueno, o que te pegan un tiro en la calle por ser negro y te mazan, jago, no olvidemos esto. A ver. Ya se sabe lo que hay, ¿no? A mí me flipó el notas este... El notas este que se vistió de comando, se pilló un rifle de asalto, se fue a otro estado, no sé si se cargó un par de personas o hirió un par de personas y luego lo dejaron libre porque no tenía intención de matar o no sé qué rollo. No veas. Coño, desmonta. ¡Ahí va! ¡Detenedle!
Pues ha salido fantástico. Ahí está. Joder, la que se ha llevado. ¿Puedo subir ya o qué? Gracias. ¿De dónde ha salido toda esta gente? ¿Qué pasa? ¿Que estos de repente son malísimos o qué? Le acaba de pegar un flechazo a su colega. Me acabo de quedar todo loco. ¿Qué pasa? ¡Coño! ¿Pero esto qué cojones es? Pero... ¿Qué es eso? ¿Tenía que...? ¿Eh? ¿Pero de verdad? Es imposible vencerle, Seni gözüm kapalı bile yener. Ahí está. Eso, quedaos mirando. Joder, vaya paliza, colega. Joder, hostia, vaya leche. ¿Esto qué es? ¡Te voy a cortar la cabeza! ¡Huye mientras pueda! ¡No estoy perdiendo! ¡No dejéis que escape! ¡Perfecto! ¡Ahí lo llevas! ¡No te me vas a escapar! ¿Habéis visto la peña que hay? Que Dios se apiade de tu alma. Tal vez no te hayas dado cuenta. ¿Quieres morir? Pero has perdido. ¡Deja de correr! ¡No puedes escapar! Pero has perdido. ¡Entonces! ¡Entonces!
Vale, eso no me lo esperaba. Hostia, mira los que hay. Huye mientras. No estoy perdiendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me los. Ahora? ¿Por qué no contrarrestaba? ¿Qué me voy a ir? No va a ser muy difícil. ¿Qué pasa? ¡Asaman! ¡Ey, no entiendo! ¡Vale contigo! Dios está de mi parte. ¡No ganarás! ¡Es imposible vencerme! Yo me estoy preguntando muy seriamente si esto era... tengo que hacerlo por cojones. ¡Te atraparé! ¡Huye mientras pueda! ¡Que Dios sea bien! ¡Dios está de mi parte! ¡No ganarás! ¡Qué ver, Kafir! Joder, eso está guapo. ¿Qué me voy a ir? No va a ser muy difícil. ¡Huye mientras pueda! Bueno, quedas tú. Ya no quedas. Oye, pues lo de tirar hacia atrás y tirar luego hacia adelante va bastante bien, ¿eh? Tendría que haberlo intentado muchas veces. Pero es que estoy empezando a aprender a pelear ahora. Vaya tela. Joder. Vamos, sal de tu escondite. ¿En serio? ¿De verdad? No irás muy lejos, me he quedado con tu cara. Y hay una cosa que no entiendo muy bien aquí. ¿Tengo que matar a toda esta gente? ¿Por qué? Tengo que matarlos a todos. Pues no me deja pasarla. Es como que hay una puerta ahí. Aquí, yo no sé, pero esto yo creo que aquí estoy... Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Esto es un poco ridículo. Un poco sin sentido. Yo no sé, pero juraría que tendría que haber algo en la zona como para poder matarlos de golpe o algo. La próxima vez no escaparás. ¿Esto se ha bugueado? Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. No entiendo nada, tío. No pretenderá enfrentarse a mí. ¡Oh,
Ton âme brûlera en enfer. No me hagas reír. Vaya, vaya. No deberías empezar peleas, que no puedes ganar. Joder, pues estoy empezando a pelear bastante mejor, ¿eh? Con los ojos cerrados. No. ¿Se supone que debo tenerte miedo? ¡No te escaparás de mí! Du magst es noch nicht wieder, aber du hast bereits verloren. Ich will verlieren. C'est trop facile. Joder, la que estoy liando, macho. Curioso. Ya, pero ha visto lo que hay ahí, tú. No me dejas subir. Pero no puede ser que me... No puede ser, tío. ¿Me estás diciendo en serio que tengo que cargarme a toda esa peña? No des un paso más. Un momento. Os traigo palabras, no acero. ¿Presentáis los términos de vuestra rendición? ¡Hablad, pues! Me malinterpretáis. Es Al-Mualim quien me envía, no Salah ad-Din. ¿Un asesino? ¿Qué significa esto? ¡Explícate! Hay un traidor junto a vos. ¿Y te ha contratado para matarme? ¿Vas a regodearte antes de atacarme? ¡No soy una presa tan fácil! No he venido a mataros a vos, sino a él. ¡Habla! Y juzgaré si dices la verdad. ¿Quién es el traidor? Supongo que es Roberto de Sable. ¿Mi lugarteniente? Pretende traicionaros. Él no lo cuenta así. Roberto quiere vengarse de tu gente por los estragos que hicisteis en Acre. Y estoy tentado de ayudarle. Habéis asesinado a algunos de mis mejores hombres. Fui yo quien los mató, por una razón. Escuchadla. Guillermo de Montferrat quería usar sus soldados para hacerse el amo de Acre. Garnier de Naplus, con sus conocimientos, adoctrinaba y controlaba a quien se oponía. Sibrad pretendía bloquear los puertos y evitar que vuestro reino se enviara ayuda. Os traicionaron. Todos recibían órdenes de Roberto. ¿Esperas que me crea una historia tan peregrina? Conocíais a esos hombres mejor que yo. ¿Os sorprende que sus intenciones fueran tan pérfidas? ¿Es cierto? Mi señor, tenemos ante nosotros a un asesino. Esos hombres son maestros de la manipulación. ¡Claro que no es cierto! No tengo razón para engañaros. Ah, pero lo haces. Temes lo que podríamos hacerle a vuestra pequeña fortaleza. ¿Crees que resistiría ante el poder combinado de los sarracenos y los cruzados? Me preocupan los habitantes de Tierra Santa. Si debo sacrificarme para que haya paz, que así sea. Nos encontramos ante una situación muy extraña. Cada uno acusa al otro. No tengo tiempo para esto. Debo reunirme con Saladino y conseguir su ayuda. Cuanto más tardemos, más difícil será. Aguardad, Roberto. ¿Por qué? ¿Qué pretendéis? ¿Es que creéis a ese asesino? Es una decisión difícil. No puedo tomarla solo. Debo dejarla en manos de alguien más sabio que yo. Gracias.
No, Roberto, vos no. ¿Quién sino? Dios. Dejemos que el combate lo decida. Dios se pondrá de parte de aquel cuya causa se ajusta. Si ese es vuestro deseo. Lo es. Así sea. ¡En guardia, asesino! Pero escucha. ¿En serio? Tiene pas de la hauteur. Tu veux mourir, Mark? Tu veux mourir? Soit. Tu veux mourir? Soit. Mark, das noch nicht wissen, aber du hast bereits verloren. Yo creo que al final del juego aprendo a pelear. ¿Qué cojones? Stell dich deinem göttlichen Urteil! Gott ist mit mir, du Narr! Du kannst nicht siegen! Erbärmlich! Gott ist mit mir, du Narr! Du kannst nicht siegen! Du bist der Teufel! Er war ein Diener Gottes! Ich bin die Rache Gottes! Du magst es noch nicht wissen, aber du hast bereits verloren! Tu me fais perdre mon temps! Gott ist mit mir, du Narr! Du kannst magst es noch nicht wissen, aber du hast bereits verloren! Ja, no está duro ni nada ese, ¿sabes? Was ist mit mir, du Narr? Du kannst nicht siegen! Se acabó, ya está bien de juegos. ¿En serio? Oh. Hostia, qué falso, tío. No puedo pegarle cuando se levanta. Venga ya, colega. Pero hay un momento que no entiendo por qué me está... porque me hace daño. Ah, ya está. Todo ha acabado. Es vuestro fin. Bien, el de vuestros planes. No sabes nada de planes. Solo eres su marioneta. Él te ha traicionado. Igual que me ha traicionado a mí. Explicaos, Templario. Ya de una vez. Él te envió a matar a 9 hombres. Los 9 que guardaban el secreto del tesoro. ¿Y qué? No eran 9 los hombres que encontraron el tesoro. 9 no. Eran 10. ¿10? Quien conoce el secreto debe morir. Decidme su nombre. Oh, lo conoces de sobra. Dudo mucho que estés tan dispuesto a matarle a él como lo estás para matarme a mí. ¿A quién? A tu maestro. Al-Mualim. Pero no es un templario. ¿Nunca te has preguntado cómo es que sabía tanto? ¿Dónde encontrarnos? ¿Cuántos éramos? ¿Cuáles eran nuestras metas? Él es el maestro de los asesinos. Sí, el maestro de las mentiras.
Tú y yo somos dos peones en su gran juego. Ahora, con mi muerte, solo quedas tú. ¿Crees que te dejará vivir sabiendo lo que sabes? No tengo interés en el tesoro. Ah, pero él sí. La única diferencia entre tu maestro y yo es que a él no le gusta compartir. No. ¡Qué ironía! Yo, tu mayor enemigo, te he mantenido a salvo. Pero ahora me has quitado la vida, y al hacerlo te has condenado a ti mismo. ¡Qué ironía! Inx. Has luchado bien, asesino. Parece que Dios ha sonreído a tu causa hoy. Dios no tiene nada que ver. He luchado mejor. Ah, tal vez tú no creas en él, pero él sí cree en ti. Antes de irte, tengo una pregunta. Pues pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué has viajado tan lejos? ¿Por qué arriesgas tanto tu vida? ¿Para matar a un solo hombre? Era un peligro para mis hermanos y nuestras ideas. Ah, ¿venganza, pues? No. Venganza no. Justicia. Quiero que reine la paz. ¿Con qué luchas por eso? ¿Por la paz? ¿No ves la contradicción? Hay gente con la que no se puede razonar. Como ese loco de Saladino. Creo que él quiere poner fin a la guerra, tanto como vos. Eso dicen, pero yo no lo veo. Aunque él no lo diga, es lo que todos desean. Sarracenos y cruzados por igual. La gente no sabe lo que quiere. Por eso recurren a hombres como nosotros. Pues hombres como vos deberían hacerlo justo. Oh, tonterías. Llegamos al mundo llorando y pataleando. Violentos, inestables. Eso es lo que somos. No sabemos valernos solos. No. Somos lo que decidimos ser. Vosotros siempre jugáis con las palabras. Me gusta mucho cómo le pisa la cabeza. No hay ningún juego en ello. Pronto lo sabremos. Pero me temo que no verás cumplidos tus deseos hoy. En este mismo momento, Saladino lucha contra mis hombres y debo ir con ellos. Aunque quizá ahora que ha visto cuán vulnerable es, tal vez reconsidere sus actos. Sí, con el tiempo lo que anhelas quizás sea posible. Vos no estáis más seguro que él. No lo olvidéis. Los hombres a los que dejasteis como regentes pretendían serviros tan solo el tiempo justo. Sí, sí. Lo sé muy bien. Con vuestra venia, mi maestro y yo tenemos mucho que discutir. Parece que él no está libre de pecado. Solo es humano, como todos nosotros. Como tú también. Que la paz sea con vos. Regresa con Al-Mualim. ¿Me va a dejar moverme o...? Gracias. He dicho arriba, maldita sea. ¡Escuche! Oh, no. Sus amigos, los asesinos, nos han encontrado. ¿Qué? ¿Cómo lo ha hecho, Desmond? Oiga, no sé de qué me está hablando, pero lo que está pasando ahí abajo, yo no tengo nada que ver. Han venido por usted. Desde luego, yo no les he invitado. ¿Cuál es la situación ahí? ¡Nos están disparando! ¿Podrán resistir o tenemos que evacuar al prisionero? Solo 5 o 6. Lo superaremos en número. Hay un par de heridos, pero lo solucionaremos. Todo está bajo control. ¡Maldito sea, Desmond! No se le puede dejar solo. ¡Le digo que no he tenido nada que ver! ¿Cómo quiere que contacte con ellos? ¿Por telepatía? ¡Venga! No importa. Muy pronto estarán muertos. Venga, escuche esto. Amenaza neutralizada. Parece que la caballería no va a acudir. No lo sé. Hace un momento pensaba otra cosa. ¿Su instalación científica no es tan segura como creía? ¿Y si vuelven con refuerzos? No creo que pase, Desmond. Lo que intenta decir Lucy es que ya no quedan asesinos para rescatarle. Este último año nos hemos ocupado de ellos rastreando sus enclaves, sus comunas en el desierto, todo. Me temo que se ha quedado solo. Descanse, señor Miles. Mañana se acabará todo.
Mañana se acabará todo. ¿Podré terminarlo ahora en un ratico el juego? ¿O sería mejor dejarlo para un directo? Lo siento, Desmond. Él mencionó el desierto. ¿Crees que...? No, enviaron un equipo, pero no había nadie. No sé dónde están tus padres y no puedo asegurarte que estén vivos. Pero yo creo que se fueron. Gracias por comprobarlo. No es tan malo como parece. ¿De qué estás hablando? Acaban de matar, literalmente, mi única oportunidad de salir de aquí. Después descubro que los asesinos han sido aniquilados. Dios santo, ignoro aún qué planes tiene esa gente. Pero sé que quieren matarme cuando hayan terminado. Estoy jodido, ¿vale? ¿Qué quieres que haga? Intenta tener algo de fe. ¿Eh? ¿Tú eres? Ten fe. Descansa, Desmond. Tienes que ahorrar fuerzas. Ella de por sí tiene... Venga, no me jodas. Hostia, tío, vaya chapuza. O sea, me está enseñando que le falta un dedo como a los asesinos y aquí tiene todos los dedos. Hostia, amigos. Por favor. ¡Hola, Moy! Hostia, ¿cuánto tiempo, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si no recuerdo mal, te queda poco. Como de media hora a 50 minutos, más o menos. Ah, pues mira, podríamos intentar terminarlo. ¿No estás cansado? Sí, lo terminaremos. Hay que currar mañana, pero bueno, yo creo que podemos terminarlo. Oye, no me jodas. ¿Me enseña que le falta un dedo? Eso, feliz año. Ahora no puedo hablar. Vale, vale, me voy. Y resulta que luego cuando está en el teclado tiene todos los dedos. ¡Arriba! Es aún más temprano de lo habitual. Me gustaría acabar con esto lo antes posible. Si usted lo dice. Anímese un poco, Miles. Hoy es un día histórico. Uno que se recordará durante muchos años. Al menos algunos lo recordaremos. ¿Te ha gustado el juego? No. Algunas cosas sí, como un poco la historia que no está mal y tal. El tema del parkour. El combate al final me ha gustado un poquito más, porque al principio me parecía muy chapucero. Cuando empiezo a usar un poco mejor los botones ya me parece un poquito mejor el combate, que no es muy bueno. Pero todo lo demás es muy repetitivo. Y muy cansino los tíos que te descubren. Muy cansino, tío. Muy cansino. Pero la historia de todo eso está bien. O sea, podríamos decir que... Pero hoy por hoy, si sacasen este juego así, hoy, lo sacasen hoy y no hubiera existido, yo diría... Uf. Cosas como que cada vez que te tiras de una atalaya acabes en medio de un montón de paja, de un carro de paja, siempre le quitan mucho realismo. Que los enemigos estén esperando su turno para atacar. Déjese de juegos, señor Miles, y túmbese. Del 0 al 10. Yo le daría un 5 o un 6. Un aprobado, podríamos decir. Pero teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado y todo lo demás. Un 4... Yo creo que más... Quizás un 5, porque entretenerme me ha entretenido. Tío, cállate. Seleccione una memoria del menú que tiene... Por Dios, qué pesado. Sí, creo que soy un poco generoso. Es la clave del éxito. Es que si le quitas toda la repetición... ¿Dónde están todos? Han ido a ver al maestro. ¿Han sido los templarios? ¿Han atacado de nuevo? Siguen el sendero. ¿Qué sendero? ¿De qué estás hablando? Hacia la luz. Habla claro. Solo existe lo que el maestro nos enseña. Esa es la verdad. Te has vuelto loco. Caminarás por el sendero o tú también perecerás. Así lo ordena el maestro. Ha sido al Mualim, ¿verdad? ¿Qué te ha hecho? Loado sea el maestro que nos ha llevado hacia la luz. Joder, siempre hago lo mismo. La mayoría de las mecánicas están muy, muy anticuadas. Los controles son bastante toscos, porque también están anticuados y tal. Muchas de las cosas que tiene como mundo abierto son muy estúpidas. Más allá del parkour,
y las mecánicas de esconderte y todo eso. Es muy agobiante el tema de los de la gente que está patrullando por ahí. Son como, no sé, tío, no sé cómo saben que eres un asesino. Háblanos, maestro. Muéstranos el sendero. Yo diría que lo más top del juego podríamos decir que es la historia, sin ser la locura del ta, y el tema del parkour y Mualim, poco más, ¿eh? Guíanos, mándanos. El 1 es muy limitado, sí. A ver, me he entretenido bastante, pero claro, hay que tener en cuenta que muchas cosas me han sacado de quicio. Pero a ver, también hay que tener en cuenta que es que a mí hay ciertas mecánicas en los juegos que es que me sacan de quicio muy rápido, porque yo me cabreo rápido. No es un super cabreo, pero me cabreo rápido, porque no entiendo ciertas cosas y eso, cabreo. ¡Eres hombre muerto! ¡Infiel! Joder, macho. Ya dejarás de correr algún día. ¡Ya! ¡Ya eres mío! Muy bien ese árbol ahí, ¿eh? ¡Vuelve aquí! Muy bien ese árbol ahí. Ordena el maestro, por la luz, por la... el traidor, el maestro. No quieres seguir el sendero. Hostia, ¿en serio me están pegando sin que me estuvieran viendo? No puedes escapar. O sea, sin poder ver yo. Hostia, pero esto qué coño es. No puedes escapar. Vuelve aquí. ¿Qué? ¡Altair! ¡Joder! ¿Qué coño ha pasado? Pues me han salvado el culo, ¿eh? Porque yo creo que eso me partía en la cara. Llegas en un buen momento. Eso parece. Prepárate a oír esto. Al-Mualim nos ha traicionado. Sí. Y también a sus aliados templarios. ¿Cómo lo sabes? Después de hablar, volví a las ruinas bajo el templo de Salomón. Roberto llevaba un diario donde había escrito sus revelaciones. Lo que leí ahí me destrozó. Pero también me abrió los ojos. Tenía razón, Altair. El maestro nos ha utilizado. No para salvar Tierra Santa, sino para apoderarse de ella. Hay que detenerle. Cuidado, Malik. Si tiene la ocasión, nos hará lo mismo que a los demás. Mantente lejos de él. ¿Qué propones tú? Mi brazo aún es fuerte y mis hombres me son fieles. Sería un error no aprovecharlo. Pues distrae a esos esclavos. Ataca el fuerte por detrás. Si consigues desviar su atención, podré llegar hasta el Mualim. Haré lo que me pidas, Dai. Esos hombres ya no son ellos mismos. Si puedes, evita matarlos. Lo sé. El maestro ha traicionado nuestro credo, pero nosotros no haremos lo mismo. Lo intentaré. Sé que lo harás. La paz sea contigo, amigo mío.
Has sido tú quien nos la ha devuelto. Me altera que con esa capucha no tiene nada, no tiene que ver nada. Y a los lados cero. La verdad es que tiene que ser jodido, pero encima el piquito ese que tienen ahí, tío, siempre me ha rayado un montón. Por los lados cero, seguro. Es una especie de efecto túnel. Hola, Isaac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, perfecto. No, ¿verdad? Creo que tengo que subir por las escaleras por cojones, ¿eh? Imagínate estar saltando por todos los edificios esos con la capucha. Simula un águila lo del pico, ya me lo imaginaba. Hay muchos inocentes. Tendré cuidado para no herirlos. Vaya. ¿Qué ocurre? Vaya, el aprendiz regresa. No soy de los que huyen. Tampoco de los que escuchan. Y por eso sigo vivo. ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Suéltame! ¡Oh, Altair! Oigo el odio en tu voz. Siento su calor. ¿Soltarte? Sería una imprudencia. ¿Por qué haces esto? Encontré pruebas. ¿Pruebas de qué? De que nada es verdad. De que todo está permitido. Venid. Destruid al traidor. Acabad con su vida. What? Esto la peña que he matado. Hay que llevarle ante la justicia. Joder, la que me ha dado. Ah!
¡Lucha tú! ¿Es que tienes miedo? Me he enfrentado a más de 1000 hombres. ¿Qué? Todos mejores que tú. Todos ellos murieron a mis manos. No te tengo miedo. Demuéstralo. ¿De qué puedo tener miedo? He aquí el poder que domino. Joder, gracias. Hostia. De repente no me funciona el botón de esquivar o algo así. Hostia, ahí me han pegado bien. ¿Unas últimas palabras? Me mentiste. Llamaste loco a Roberto cuando tu meta era la misma. Es que nunca me ha gustado compartir. No lo conseguirás. Llegarán otros más fuertes que te detendrán. Ah, y por ese motivo, mientras el hombre siga siendo libre, no podrá haber paz. Al último hombre que dijo eso lo maté. Palabras valientes, chico, pero inútiles. Pues suéltame y les daré una utilidad. Dime, maestro, ¿por qué no me has hecho lo que a los demás? ¿Por qué no has controlado mi mente? Lo que eres y lo que haces están indisolublemente unidos. Quitarte lo uno significaba perder lo otro. Pero eso sí. Y esos templarios tenían que morir. Ah, la verdad es que lo intenté. En mi estudio, cuando te enseñé el tesoro. Pero no eres como los otros. No te engañó la ilusión. ¿Ilusión? Es lo que siempre ha sido. El tesoro templario. El fruto del Edén. La palabra de Dios. ¿Lo entiendes ahora? El Mar Rojo nunca se abrió. El agua jamás se convirtió en vino. No fueron las intrigas de Eris las que provocaron la guerra de Troya, sino esto. ¡Ilusiones! ¡Todas ellas! Tus planes también son una ilusión. La de obligar a todos los hombres a seguirte. ¿Acaso es menos real que los fantasmas que sarracenos y cruzados persiguen? ¿Esos dioses cobardes que se retiran del mundo para que los humanos puedan matarse en su nombre? Ellos ya viven en una ilusión. Yo solo les ofrezco otra que no exige tanta sangre. Pero ellos eligieron esos fantasmas. ¿Ah, sí? Solo algún converso o hereje los elige. No es correcto. Ah, ahora abandonas la lógica y la sustituyes por la moral. Me has decepcionado. Entonces, ¿qué hacemos? Tú no quieres seguirme y yo no puedo obligarte. Y tú te niegas a renunciar a tus planes. Esto es un callejón sin salida. No, esto es el final. Te echaré de menos, Altair. Has sido mi mejor discípulo. Ciego, Altair. Siempre has sido un ciego. Y siempre lo serás. ¿Qué?
Mi hoja ve por mí, al Mualim. Y penetra las tinieblas. No le doy ni una, ¿eh? Pues nada, estoy persiguiendo a un tío que se ríe. Me voy a quedar ciego, tío. Sí, yo me imagino que eso no tengo que hacerlo. Hola, Opapichulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va la cosa? Pues aquí estamos. Dándole al señor. Muy bien, gracias. O sea, mientras se levanta no puedo darle. Vaya tela. Hostia. Te la ha liado, abuelo. Vaya, se le escapa el juguete. Imposible. El discípulo no puede derrotar al maestro. Tú lo miras. Nada es verdad. Todo está permitido. Patatas. Eso parece. Me has vencido. Ve a recoger tu premio. Has jugado con fuego, anciano. Debiste destruirlo. ¿Destruir lo único que puede acabar con las cruzadas y traer la paz verdadera? Nunca. Yo lo haré. Eso lo veremos. Consagré mi vida a conocer la sabiduría y también la locura y el desvarío. Ahora comprendo que era tan fútil como escribir en el agua. Pues donde hay sabiduría, hay también pesar. Y quien atesora conocimiento, atesora dolor. ¡Destrúyelo! ¡Has dicho que lo ibas a destruir! No. No puedo. Sí, sí puedes, Altair. Pero no quieres. Tampoco es que me esté dejando hacer nada, así que... No sé. Lo tenemos. Ah, vale. Lo tenemos. ¿Qué demonios era eso? ¿Y bien? Tenemos el mapa. ¿Cuántos hay? Al menos media docena. No necesitamos todos. Debemos asumir que hay cierto deterioro. No creo que todos sigan siendo funcionales. Al menos dos parecen estar en masas de tierra que ya no existen. Enviaremos equipos a cada sitio para determinar su viabilidad. Solo necesitamos uno, la verdad. ¿Qué pasa con el resto? Recójanlos. No hay que dejar nada al azar. Lo último que queremos es que algún superviviente nos cree problemas en el nuevo mundo. ¿Y el asesino? Ya no es necesario. Mátenlo. Espere.
Ya sabe cómo es esto. Dudo que podamos entrar por las buenas. ¿Qué quiere decir? Puede ser útil. Sus recuerdos. Recomiendo que lo mantengamos hasta confirmar que no nos espera ninguna sorpresa en esos sitios. Oh, ¡qué pérdida de tiempo! Usted lo ha dicho. No debemos dejar nada al azar. Muy bien. Asegúrense de que no lo necesitamos. Después mátenlo. Bien. Estoy aquí. Deje de socavar mi autoridad. Le he salvado el trasero. Vamos, tenemos mucho trabajo. No se ponga muy cómodo, señor Miles. Volveremos por usted muy pronto. ¿Qué demonios es esto? ¿Cómo? Uf, no poder correr aquí es un poco... Uf. Si tengo que hacer algo, no me lo está mostrando, la verdad. Pues no. Joder. Ah. Vamos a ver. Voy a aparecer el único sitio que me dejas aquí. Hostia, ese cambio de cámara es maravilloso, ¿eh? Nah, parece que aquí tampoco... Hay una cosa del juego este que a mí me... El juego empieza y tú ya estás aquí y no te explican ni quién eres, ni dónde te han cogido, ni cómo te han cogido... O sea, es una cosa... Supongo que o lo explican ahora o en otro juego. Es como si faltase un poco cacho de historia, ¿no? Pues aquí tampoco me deja hacer nada. Hostia, colega, no sabía que se podía hacer esto, tío. ¿Esto parece... sangre? ¿A quién demonios habrán metido aquí antes que a mí? ¿Y qué le habrá pasado? ¿Qué demonios significa esto? Joder, macho. Madre mía. ¿En serio termina esto así? Vista de águila. No sabía ni que se podía hacer lo de la vista del águila aquí dentro. ¿En serio termina esto así, tío? Súper abierto. Oye, la gente que jugó esto la primera vez no se quedó un poco loca. Dijo, hostia, ¿qué acaba de pasar aquí, tío? O sea, es como demasiado, pero demasiado abierto. Mira que existen finales abiertos, pero esto es dejarte con la miel en los labios, viejo. Bueno, digamos que para la época yo supongo que el juego está bastante bien. Pero yo me quedo un poco con el tema de la historia, que tampoco es que sea... Por lo menos de momento no me parece una cosa súper increíble. Está bien, original. Luego lo otro bueno me parece el parkour y todo lo demás. El combate me parece bastante pocho, aunque conforme vas aprendiendo está un poco mejor. Yo jugué primero al 2. Joder, vaya ganas. Yo ahora la cuestión es que me gustaría... Voy a tener que hacerme una lista de qué juegos debería jugar en orden. Con el tiempo, claro, porque no voy a...
jugar mañana al 2 o al que venga. Y probar. O sea, probar y hacer una lista de en qué orden debería jugarlos y tal. Supongo que el internet estará puesto. Pero, uff, si hoy en día sacas en un juego así... así directamente, tal como está, yo no sé cuánta gente realmente lo compraría o qué nota le pondrían. Porque, joder. Pero bueno, la cuestión es entretenerse. Yo me he entretenido, aunque también me he cabreado bastante con algunas cosas. Así que... Por ahí ponía Claudio Serrano, la voz de Altair. Tienen cosas que me ha puesto muy nervioso, tío. Muy nervioso. Pero bueno, ya sabéis que a mí me pasa mucho eso. Que en cuanto me quedo atascado en alguna mierda que no comprendo, se me va la cabeza. Pero, tío, el final me ha dejado un poco... Te digo en serio, ¿eh? Como si estuviera jugando una especie de juego por partes. No me parece si... O sea, yo no veo si es... forma de terminar un juego de esa manera. Joder, estoy reventado. Hostia, pues al final he terminado el juego antes de lo que pensaba incluso, ¿eh? Y claro, quitando... Yo pensaba que este juego era muchísimo más largo, ¿eh? Y más variado, ¿eh? Pensaba que era más variado. Pero pensaba que era muchísimo más largo. Porque creía que era más rollo mundo abierto. Y la parte de mundo abierto es básicamente correr un poco con el caballo, que luego ya da igual porque haces viaje rápido. Y el tema de los estandartes. Es que no tiene más. Y sinceramente, creo que ya te tiene que gustar muchísimo el juego o ser muy coleccionista para ir a por todas las estandartes. Porque no veas. La saga de Desmond es desde el 1 al 3. Y entre el 1 y el 3 no hay DLCs o cosas así por el estilo que tengas que jugar. 5 juegos en total. ¿Esto qué es? Por si quieres... Esto es por si quieres seguir jugando y pillando los estandartes, supongo. Sí, ¿no? ¿Y qué sería? Ah, me meto yo solo en el Animus. Es una forma un poco rara de seguir el juego, pero bueno. Esto imagino ya que será para pillar estandartes y todo eso. Lo puedo usar yo solo, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, lo de matar a los templarios. Memoria ribonucleica. Pues nada, voy a... miraré cuántos son los juegos en total de la saga y cómo habría que jugarlos en orden. Porque es del 1 al 3, pero claro, es del 1 al 3 y luego otros 2, según dices, o entre medias 2 más. Bueno, de todas maneras lo miraré. La cuestión es... ¿Los juegos salieron en el orden que tú dices o...? ¿Salió el 1, el 2, el 3 primero y luego salieron esos otros dos que hice mucho más tarde? ¿O cómo va eso? A ver. Es el 2, Brotherhood, Revelation y luego el 3. A ver. Assassins. Vale, aquí tengo el 1, el 2... Ahora, aquí tengo también el Brotherhood y el Revelations. El 3 no lo tengo. Tengo el Liberation, Freedom City y el Unity. Eso es lo que tengo. Pensaba que tenía el 3, pero se ve que no. Es que hay aquí juegos para volverse loco. El 4... Cuatro... Es que no veas lo que hay aquí. Hostia, pues el 2 está a 3 euros ahora mismo en Steam. Tengo el Unity...
Están todos ahora mismo rebajados de precio. Luego está por ahí que no tengo. El Origins, que está a 12 euros, vale normalmente 60. El Odyssey, que también está a 15 euros, que normalmente vale 60. Me faltaría también el Syndicate. El 4. El 3, Remastered, que hostia, se vale 20 pavos ahora mismo. Joder. Qué bestia. Voy a ponerlos en lista de deseados para cuando estén en oferta y tal. El Rogue tampoco lo tengo. Aquí hay un Assassin's Creed Bundle. O por lo que veo, no me faltan muchos. Ah, claro, es el Valhalla es el último que han sacado. O sea, primero el 2, lo del Brotherhood, el Revelation y luego el 3. Vale. O sea, que aún tengo tres juegos antes de llegar al 3 y pillarlo. El Valhalla es el último. Y el anterior, que es el Odyssey. Y el anterior, el Origins. Vale. Bueno, pues lo iremos viendo. Assassin's Creed Liberation HD, lo tengo. Liberation, no Revelation. Yo tengo el Revelation. Ah, sí, el Revelations. Vale. Pues me lo voy a apuntar eso. Pasa que tardaré en empezar a jugarlos, tardaré un poquito. Ah, bueno, gente, vamos a dejarlo aquí. Ya seguimos mañana. Voy a ver qué juego pillo, porque, como he dicho, no quiero seguir. O sea, no quiero jugar un juego y seguir toda la saga, pero este y cualquiera. Porque es que noto que al final acabo muy cansado de la misma saga y quiero ir saltando entre sagas. Así que la próxima. Tengo que mirarlo, porque tengo bastantes juegos e historias por ahí que jugar. O a lo mejor un juego suelto sin saga, que también estaría bien, entre medias. Alguna cosita de terror, o yo qué sé, no sé, ya veremos. Yo tengo por ahí para empezar también la saga de. ¿Cómo se llama? De Tomb Raider. Ya ves tú con los primeros juegos. De Resident Evil. Aunque el 2 ya me lo pasé, aunque me pasé, claro, la versión nueva. Los de Batman. Los DLCs del Doom Eternal también. Pasa que el Doom Eternal me da un poco de miedo porque llevo sin jugar mucho y es un juego muy exigente a la dificultad que lo juego. ¿Tomaste los Tomb Raider que regaló Epic? Sí, pero es que podría ser que incluso ya los tuviera en Steam. Voy a ver qué Tomb Raiders tengo. Tengo el Tomb Raider 1 que es del. La verdad es que no pone aquí la fecha, pero parece moderno. Que es del. Del 2000, del 2013, hostia, qué antiguo, tú. Luego tengo el Tomb Raider 1, el 2, el 3, el Last Revelation, uno que se llama Chronicles, el 4, Anniversary, Legend, Underworld, y vete tú a saber si habrá algo más por ahí, ¿sabes? Ah, y el Rise of Tomb Raider también lo tengo. Es que tengo aquí. Lo que no sé es cuáles regaló Epic. No sé si estarán aún para regalar, pero lo voy a mirar. Hay rebajas de Square Enix también. Solo usted del reboot de la saga. Tomb Raider, Rise of Tomb Raider y Shadow of Tomb Raider. Pues entonces, por lo que veo. Posiblemente me falta el Shadow of Tomb Shadow of Tomb Raider. Sí, me falta en Steam. En Epic sí que lo tengo. Porque lo pillé. Sí, aquí está. Rise of Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider y Tomb Raider. Vale. Entonces solo me faltaría el Shadow en Steam. Vale. Bueno, pues por lo menos lo tenemos.
Lo bueno es que Epic te regala juegos, lo malo es que si tiene DLCs y todo eso, pues claro, te estaría obligando a comprarlo y a saber a qué precio. Luego también tengo la saga, bueno, saga, no sé cuántos habrán, pero por lo menos yo tengo dos, de Mordor, la de la Tierra Media, Shadow of Mordor y Shadow of War, tengo ahí también. Es que tengo mucha cosa, tío. Tengo mucha, mucha cosa. Madre mía. Los Tomb Raider que regalan son con todos los DLC, ¿sí? Ah, pues de puta madre. Pasa que normalmente me gusta jugar en Steam por el tema de tenerlo todo en un mismo sitio, que apunta las horas y todo el rollo. Luego Resident Evil tengo una burrada. Ahí también, tengo también como 100 millones de Quake, que no sé yo. Y yo pensaba que, yo siempre pensaba que Quake no tenía historia. Y no se veo mucho, pensaba que era más rollo online y tal. Ustedes, que hay muchas cosas aquí, ¿eh? Ah, la saga. Bueno, y seguir las sagas que he dejado de momento, porque me he pasado los primeros juegos: Far Cry, Causa Justa. Madre mía, tiene que haber aquí de todo. Deus Ex, que tampoco la he empezado. Los Darksiders también quiero jugarlos. Madre de Dios. Los Comandos. Los Command and Conquer. Los Batman. Uf, los Assassin. Bueno. Pues eso. Bueno, gente. Un placer. StarCraft también. Bueno, en realidad mucho. StarCraft, Warcraft, todas esas cosas. Pero bueno, eso ya con el. Además, yo no sé si voy a tener vida para tanto juego, si te digo la verdad. Yo creo que antes me muero que pasarme todos los juegos que tengo. Y encima, claro, si siguen sacando juegos, pues más juegos hay. Bueno, gente, nos vemos mañana. Un abrazo a todos y muchas gracias por pasaros. Vale, hasta luego. Bye.